Es una vulgaridad decir que es un honor y una satisfacción para mí el poder participar en este foro y tener la oportunidad de estar presente en una jornada con ponentes como los de hoy. Cyril Kolasinski es una referencia internacional en el mundo de la cultura, de los espacios culturales. Y como responsable de infraestructuras de la Smithsonian Institution, que como todos sabéis es a su vez una institución emblemática en el mundo de la cultura, que dirige y pone en marcha pues numerosos museos, institutos de investigación y hasta un zoo. Su ponencia va a versar sobre su experiencia en la creación de espacios culturales, o quizás, usando la palabra que ella ha utilizado para el título, de paisajes culturales. Tengo que reconocer que el lenguaje de la arquitectura me fascina cuando se acerca a la poesía. Los científicos quizás no hablaríamos de paisajes culturales y a lo mejor hubiéramos preferido ni tampoco escenarios culturales, sino ecosistemas culturales o a lo mejor biotopos culturales, porque los paisajes los vemos quizá contaminados por esos prejuicios que da la formación. Y claro, la palabra paisaje me hace pensar en un bosque, y el bosque pues se construye con la vida. Si no hay vida, pues no hay bosque. Y esa es una de las cosas que tengo ganas de ver, lo que me dice Kolasinski sobre si la vida es imprescindible para que haya paisajes o si puede haber paisajes antes de que haya la vida. Claro, otro paisaje es el del mar. Y bueno, ese ya, pues a lo mejor hasta queremos imaginarlo sin vida, o creemos que lo imaginamos sin vida. Y nos acercamos a una ría y vemos que incansablemente viene agua del río. Y yo no sé si vosotros lo habéis preguntado alguna vez, ¿por qué concho no se llena nunca? Si está viniendo agua y agua y agua, ¿cuándo se llena esto? ¿Quién habrá inventado el mecanismo para que no se llene? ¿Qué diríais de un lavabo que está vertiendo el agua y no se llena nunca, que tiene abierto el desagüe? Seguramente el fondo del océano tiene un desagüe y sabe Dios a dónde irá tanta agua. Paisajes. Los paisajes pueden crearse, los paisajes culturales, sin duda que sí. Sin duda que sí. Puede ser que haya otros paisajes, pero si algunos existen fruto de la mente humana, esos son los paisajes de la cultura. La especie animal que mejor ha sabido desarrollar esa faceta de comunicación y de perpetuación que nos hace tan felices y de la cual nos sentimos tan orgullosos. No os cuento el currículum de Cyril porque lo tenéis. Bueno, sí sabéis que su licenciatura es de Brown University y el máster en arquitectura es de una de las instituciones universitarias no sé, más prestigiosas en América y en Nueva York. La Columbia University es mucho decir, sobre todo en este terreno que nos ocupa. Yo estoy ocupando demasiado tiempo y os dejo con ella.
y tras su intervención tendremos un turno de participaciones en la que estoy seguro lo pasaremos tan bien como escuchándola a ella. Muchas gracias. Y muchas gracias además por la invitación tan amable para participar en este maravilloso foro esta semana aquí en Santiago. Voy a hablar de cómo crear un paisaje cultural en el Instituto Smithsonian y bueno, es un paisaje que, como se ha dicho antes, está lleno de vida. Antes de empezar, quiero dedicar un minuto a hacer una pequeña introducción de qué es el Smithsonian y de qué se ocupa, porque seguramente muchos habéis estado en Washington, algunos quizás habéis visitado algunos de nuestros museos, pero posiblemente muy poca gente sepa que formamos 19 museos y 9 centros de investigación que recopilan una serie de colecciones de los Estados Unidos. No solo tenemos museos, sino también zoos, oficinas, laboratorios, residencias, edificios de almacenamiento de colecciones, telescopios también. Tenemos en Arizona y en Hawái instalaciones en 6 estados distintos, en Panamá y en Chile, ahí tenemos también telescopios. Ocupamos más o menos 1,1 millón cuadrados de kilómetros, y lo cual es una cantidad enorme. Uno de los paisajes culturales más reconocibles es el National Mall de Washington, y aquí estamos desarrollando varios proyectos. Uno es una adición a este mall, que va a ser el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que está aquí en la parte norte del mall, que justo saltaría al oeste de esta fotografía. Otro proyecto es muy visible, pero es pequeño y temporal, además. Y además que es como una adición a un proyecto existente que se localizaría aquí en el Museo Hirshhorn, nuestro museo de arte contemporáneo en la parte sur del mall. Y después hay otro proyecto en nuestras localizaciones en Washington que está un poco en estado de flujo, es un edificio ya existente, nuestro primer edificio museístico con muchas alternativas para el futuro, y es el edificio de artes e industrias en la parte sur del mall. Estos tres proyectos en conjunto creo que demuestran bien lo que me parece que es una capacidad realmente asombrosa de este paisaje de reconstituirse y de también reconstituir todos los públicos que visitan el mall, y un poco describir la definición del tipo de mall y de constitución de edificio que hay en un sitio como este. Cuando hablamos del National Mall, hablamos de un paisaje que se concibió por primera vez en 1791 como parte del plan de L'Enfant para Washington, aunque realmente no se inició hasta 1901, cuando, como reacción a la exposición colombiana de Chicago, la llamada Ciudad Blanca, hubo, bueno, como un movimiento de ese mármol neoclásico que transformó todas las ciudades de los Estados Unidos, y surgió esta primera idea de reformar Washington sustituyendo este paisaje victoriano tan caótico que había estado ahí antes con la construcción de una serie de edificios comerciales para convertirlo en una especie de rosa de edificios de mármol realmente hermosos. Este es un poco el plan que tenemos también hoy en día, el plano que manejamos, y es un poco bastante importante a la hora de pensar en cómo mantener la escala global, la procesión de edificios, la idea de que son monumentales y de que se utilizan para grandes objetivos cívicos. Nuestro primer museo, el afroamericano al que me refería antes, podemos ver que la parte norte del monumento de Washington, este sería el monumento de Washington central, y justo aquí hay una propuesta, que viene ya de 1901, de crear un edificio cívico, aunque nunca se ha llegado a construir ninguno. Este es un poco nuestros permisos históricos, por así decirlo, y bueno, fue difícil llegar a un acuerdo sobre en dónde podríamos situar esta adición más tardía al edificio. Esta es la localización concreta, un poco a la sombra del monumento de Washington, literalmente. Y unos años después se pidió a varios arquitectos que presentasen ideas para diseñar un nuevo edificio, y en 2009 hubo un concurso de arquitectura. Y en nuestra perspectiva contemporánea sobre cómo realizar un buen edificio en el mall, pues hay ciertas diferencias con respecto a lo que se había hecho en los años anteriores.
Hay un plan en el que participaron distintas personas con el mismo punto de vista y se intentó crear un nuevo paisaje cultural en el que se demanda que haya muchas fuerzas involucradas, sobre todo cuando estamos pensando pues, en historias, como por ejemplo las historias de los afroamericanos, que nunca se han contado antes, con todos esos artefactos ocultos, perdidos también que tienen con sus artistas, sus soldados, sus cantantes, cuyas historias han estado ausentes de nuestros museos nacionales. Queríamos ejecutar un proceso deliberadamente diferente en términos de cómo diseñar un museo. Una vez construido el museo, esperamos ampliar nuestros públicos y llegar a, bueno, a públicos más diversos, más allá de esa clase media blanca con una educación superior que suele ir a los museos. Y para hacer esto, en parte, lo que hay que hacer es intentar empezar a trabajar los públicos desde el principio y todo a través del proceso de planificación, no justo al final. Por eso, bueno, en 2009 hubo el concurso de arquitectura al que me refería, aunque el proceso de planificación ya había empezado en 2002 y el día de inauguración será en 2015 de todo este nuevo proyecto. Antes de ese día de la inauguración esperamos haber alcanzado, ya creado una audiencia de lo más amplia que ya haya tenido un impacto bastante profundo en todo el desarrollo de la arquitectura. Empezamos a trabajar con un proceso estructural de intentar involucrar al público para desarrollar este nuevo proyecto. Intentamos buscar las percepciones, actitudes, las expectativas, intereses relacionadas pues, con las distintas colaboraciones, etc. Y esto lo intentamos hacer a través de 8 reuniones públicas que se celebraron por todo el país. Fuimos a las 5 ciudades principales de los Estados Unidos, que tienen el mayor número de residentes afroamericanos. Esas ciudades fueron Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington. Y bueno, por lo tanto, muchos meses antes de incluso preparar ese concurso de arquitectura y lanzarlo, ya estábamos participando con los miembros de muchas organizaciones, gobiernos, historiadores, museos, universidades y también gente del público general a la que se les preguntamos una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que esperarías ver en un Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana? ¿Cuáles son las historias que se deben contar? ¿Y cómo intentarías ver que el museo hiciese frente a temas un poco difíciles, porque hay muchos en esa historia? Además, ¿cómo puede un museo nacional de este estilo ser relevante para tu comunidad? El Smithsonian es un conjunto de museos nacionales y la idea es que hay que competir, pero de una forma un poco progresiva con los distintos museos locales. No se trata de hacer una competición estrictamente radical. Desarrollamos estas charlas, como decía, y llegamos a varios hallazgos que son como claves a partir de lo que nos dijeron las personas a las que entrevistamos, como por ejemplo ser inclusivo, participar, ser relevante, decir la verdad, pensar de manera global y algunos temas que se consideran importantes, pues como he dicho, decir la verdad, celebrar y memorializar. Al mismo tiempo se estaba desarrollando un esfuerzo paralelo en el aspecto técnico que tiene que ver un poco con intentar realizar una serie de debates sobre el tema del impacto medioambiental, por ejemplo, y que se puede basar en preguntas como ¿cómo de grande puede ser un edificio en esta localización? ¿Hay posibilidad de que haya inundaciones? ¿Cuál es la posibilidad de crear oportunidades de trabajo? ¿Cómo encaja este proyecto en el desarrollo histórico del mall? ¿Cuánto tráfico va a generar? Y muchos de los grupos de revisión que creamos en Washington pues intentaron un poco tratar todos estos temas y llegar pues a gobiernos locales, a grupos de presión nacionales, etcétera. Y a través de todo esto pues hemos realizado muchas reuniones durante muchos años, ha habido mucha documentación, mucho análisis para intentar construir todas esas audiencias, como he dicho, antes de diseñar. Una vez creado este grupo precualificado de arquitectos, por así decirlo, que se creó en 2008, en 2009 ya teníamos bastante conocimiento sobre cuál sería el aspecto que debería tener el museo y este conocimiento variado se convirtió en se transmitió a través de un estudio múltiple en el que pues, se proponían distintas ideas relacionadas con la programación arquitectónica. Y además incluía pues todo lo que nos habían dicho las audiencias potenciales, la voz de la gente para la que esos museos van a existir, incluyendo partes de la exposición, colecciones, etcétera. El concurso de arquitectura tuvo exactamente el impacto que pensábamos que iba a tener. Intentamos realizar
distintas discusiones, intentamos involucrar a la gente para decidir qué podía ser más significativo para los edificios, y hubo un debate muy significativo que se generó alrededor de cómo debería de aparecer en términos de abierto o cerrado el museo. De hecho, aquí un poco se intenta como decir con estas imágenes, bueno, pues miremos, este es el edificio que tenemos que mirar. Norman Foster, por ejemplo, dice, mira para adentro. Bueno, son distintas opciones que nos plantearon distintos arquitectos, una de Moshe Safdi y otra de Norman Foster, que intentan transmitir ideas distintas y que hemos intentado recopilar. El diseño seleccionado fue un diseño presentado por un consorcio de cuatro firmas, de Freelon, David Adaye, Bond, as well, también, Max Bond, y el Smith Group, con el arquitecto del paisaje, Catherine Gustafson. Y este fue el ganador, de manera muy significativa, porque su diseño mostraba un poco la evidencia de ese entender al público y lo que el público nos decía, y que teníamos que tener cuidado en transmitirlo. Esta imagen tan maravillosa de una especie de corona que brilla y que surge por encima del mall intenta un poco expresar tanto la necesidad de crear un monumento digno y además una presencia distinta, de manera diferente, que anuncie nuevas historias. Pronto veremos también el suelo de cristal que baja un poco las barreras de entrada y que parece como parte de un mall tradicional, y donde además pues el movimiento es importante, hay que subir varias escaleras, hay que crear algo que sea un poco diferente. Tuvimos la idea de crear una especie de porche también y dar un espacio exterior que permitiese pues convertirse en lugar de reunión para determinados eventos, algo que había sido de hecho parte del diseño desde el momento inicial. Este es un poco el plan del emplazamiento, del lugar donde se va a erigir el edificio. Este estaría uno de los edificios, el Monumento de Washington. Y en las últimas dos semanas, además, solo en las últimas dos semanas, hemos recibido las primeras aprobaciones de todas las instituciones que tienen que dar su aprobación y estamos un poco ya avanzando en el diseño. 9 años, por lo tanto, después de seleccionar el emplazamiento y 2 años después de seleccionar al arquitecto, estamos ya listos para empezar a trabajar las obras en enero. Al continuar con todos nuestros esfuerzos de diseño, volvemos una y otra vez a todos los temas que antes nos habían sugerido todos esos públicos potenciales. Y como dijo Catherine Gustafson, de hecho el museo está situado en un lugar como con mucha carga. Está adyacente al monumento de Washington, dentro del campo de visión de la Casa Blanca, que está justo aquí. También de los monumentos a Lincoln y a Jefferson. Y también está al lado, muy cerca, de una de las principales vías de entrada a la ciudad de Washington. Y también al lado de uno de los canales que recorrían este lugar, de edificios contemporáneos. Es parte de Washington, digamos que un poco ocupa un lugar en la línea histórica. Y de hecho estamos intentando trabajar con gran esfuerzo para conseguir que este tesoro y sus talentos se muestren ahí vivamente. En cuanto a cómo se ha resuelto el emplazamiento y su utilización, pues hay ciertos aspectos simbólicos. Con respecto al simbolismo, pues por ejemplo, los caminos que un poco rodean el edificio es como si lo abrazasen y como si nos diesen la bienvenida, da igual de qué dirección vengamos. También suben hacia arriba y nos llevan hacia ese monumento central de Washington. Cruzan agua también, que es un tema importante en el desarrollo de este diseño urbanístico o arquitectónico, y un poco recuerdan ese viaje, ese trayecto a lo largo, a través del agua, que trajo a los africanos a América. Desde el punto de vista técnico, esta parte norte del emplazamiento es una llanura aluvial y los elementos acuáticos pues tienen dos objetivos: controlar las tormentas de agua que se puedan producir y además recordar la historia. El agua va del norte al sur y esto implica como una división en dos niveles, pero este museo quería mantener todo en un nivel y hemos conseguido de hecho hacer esto situándolo con mucho cuidado en el emplazamiento, y por la sensibilidad además de este emplazamiento no queríamos que el edificio fuese además mucho más alto que los que hay alrededor, así que una buena parte de él está subterráneo, lo que tiene un impacto estructural y topográfico, pero bueno, es la manera en que hemos decidido hacerlo. El equipo de diseñadores por lo tanto está continuando ya con sus
sus trabajos. Aquí está uno de los arquitectos líderes en el medio. Y bueno, es un entorno como muy colaborativo. El diseño tiene pues unos detalles muy específicos de altura, masa, volumen, pero lo más importante es que hemos conseguido mantener esas ideas de que sea inclusivo, que dé la bienvenida, que sea global, distintivo, etc. En Washington estamos obsesionados con las vistas, obsesionados por completo, así que hemos hecho docenas y docenas de estudios como este, en el que intentamos pues mover el museo de un lugar al otro para ver cómo se relaciona con el monumento de Washington y con cualquier otra cosa, con cualquier otro edificio, la Casa Blanca, lo que sea de Washington. Hemos intentado verlo desde distintas perspectivas y hemos llegado a una visualización final de cómo se podría encajar todos estos elementos. Esto sería una vista desde el National Mall, de la parte coronaria. Y esto es un poco pues una muestra a los visitantes de lo que verían a medida que se acercasen al museo, esta especie de corona metálica reflectante y además este porche que un poco como da la bienvenida. Esta es otra vista más de cerca, vista desde, bueno, el abrigo de ese porche. Y algunas de las características del edificio son su transparencia, a diferencia de otros museos del mall. Los visitantes pueden ver a través de y dentro del museo, no hay barreras, pues por ejemplo, para los padres que puedan ir con niños, con hijos pequeños, con gente mayor, con algún visitante que pueda tener algún tipo de discapacidad. Además, es importante este abrigo y esta zona sombreada para los veranos de Washington y esa idea de dar la bienvenida, de indicar que este es un museo para todos los norteamericanos que quieran entender la historia de su país. Y aquí estamos encima de ese porche, donde hay una terraza agradable en la que sentarse y mirar todo lo que hay alrededor. Este sería un poco el pasillo de entrada, la zona de compras del museo, que muestran también esa transparencia, esa calidad, esa además como piel metálica externa y esa capacidad de ver todos los elementos individuales que nos va mostrando las distintas iluminaciones. Algunas vistas aquí que muestran pues cómo entra la luz del día en el café, en las galerías de historia, un piso por debajo a la derecha. Y bueno, creo que se puede ver que en los espacios más por debajo del suelo se está dando mucha atención a esa idea de poder entrar y acceder al edificio. Y luego, en contraste, pues habría otros espacios contemplativos con una vista del museo, por así decirlo. Esta sería un poco la parte superior del monumento de Washington, visible desde aquí. Y el director del museo nos ha llamado, Lonnie Birch, nos ha pedido que respondamos un poco con una arquitectura de lo que se denominaría resiliencia, optimismo y espiritualidad, un lugar para explorar las definiciones cambiantes de la ciudadanía americana, la libertad y la igualdad. Y la idea es que vosotros y todos nuestros públicos, además múltiples, sean un poco los jueces que dictaminen nuestro éxito. Más vistas y otros estudios realizados sobre la luz nocturna, un tema también muy interesante para nosotros, comparar nuestro edificio con todos los que hay alrededor para ver lo bien que encaja dentro de todo ese paisaje cultural que lo rodea. Aquí algo totalmente diferente. Ahora, el impacto en el National Mall de este museo afroamericano es difícil de realmente delimitar porque el museo es enorme, realmente consume mucho tiempo, es intensivo en cuanto a recursos y es difícil ver cómo el proceso de creación de este museo puede realmente llegar a ser un modelo para muchos otros proyectos culturales y, de hecho, con la situación económica actual, pues parece que vamos llegando, que quizás hayamos llegado al final de una era de construcción expansiva de edificios museísticos. Un tipo de proyecto muy diferente está teniendo lugar, se está realizando al este y al sur del Museo Afroamericano, un proyecto que busca también ampliar sus públicos, pero que lo hace un poco con una construcción más temporánea y con solo una 33ª parte del proyecto y del coste total del proyecto de este Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. En 2009... más o menos cuando estábamos seleccionando los arquitectos para el Museo Afroamericano, se designó a un nuevo director para
para algunos de nuestros museos, y la idea era un poco pues intentar presentar ciertos retos a determinados eventos, y la idea era que algunos de nuestros museos más grandes, que se pueden ver aquí, pues reflejasen distintos aspectos de la historia americana. Este nuevo director, Kushale, que, bueno, una de sus declaraciones fue que desarrollar un programa educativo que sea nacional y que pueda tener un impacto en la política cultural en los Estados Unidos es importante, así que él estableció un poco la idea de una especie de recopilación de ideas culturales. El Museo Hirschhorn, diseñado por Coden Gottschalk en 1974, es un trabajo muy contradictorio, es contemporáneo, obviamente, pero como los demás edificios monumentales, es un poco también como hermético, sellado, pero es realmente llama mucho nuestra atención. Fácil recorrer el paisaje alrededor y además el cuerpo del museo está como un poco en levitación para permitir un acceso fácil. Y igual que con el Washington Federal, el museo tiene como una especie de solidez sorprendentemente baja y al mismo tiempo ocupa una posición en este magnífico paisaje cultural realmente importante. Reconociendo todo esto, el director Kushale considera que los museos deben un poco ser las guías de los espacios públicos y programas educativos, además de exposiciones, y para hacer esto, él piensa que hay que convertirlos un poco en foros que insertarán el arte en el diálogo de asuntos nacionales y del mundo, y ideas deberían surgir pues de un partenariado, de una asociación con el Consejo de Relaciones Externas, que se centraría en una nueva aplicación del diálogo y la diplomacia cultural, y que llevaría, pues, por ejemplo, a conversaciones y a ser copatrocinado por el Princeton Institute de Estudios Avanzados, a conversaciones con distintos directores y distintos, con el presidente también brasileño Lula da Silva, etc. Esto no se puede hacer sin cambios arquitectónicos, se puede hacer sin arquitectura ninguna, pero lo que tenemos que decirles a los nuevos públicos es que hay como un placer nuevo, inesperado, en un lugar como este, que va más allá de cualquier declaración arquitectónica. Analizar, por lo tanto, un edificio como este, pues es importante que capture toda esta visión de la arquitectura. Y así que hemos pensado, bueno, vamos a diseñar esto justo ante vosotros. Este es el arquitecto Liz Diller, que está un poco demostrando cómo crear una arquitectura de este estilo. Aquí tendríamos como una bolsa de plástico inflada que, si lo queremos ver así, representa un poco el hogar de nuevas actividades, fuera de lo que está contenido dentro de ese donut que vemos aquí, que representaría el edificio existente. Y sería así, uno, dos, tres. Básicamente, esto es un pabellón que se llama Pabellón Inflable Estacional de Hirschhorn, pero lo llamamos La Burbuja, y La Burbuja encaja muy bien en el nuevo plan estratégico del Smithsonian, en donde pues hemos organizado esos cuatro principios organizativos que un poco reflejan toda la experiencia del Smithsonian. Pues damos valor a distintos papeles de las culturas, sostenemos un planeta que quiere ser sostenible y exploramos la experiencia diversa norteamericana. Todo esto puede tener lugar en este nuevo auditorio y en este nuevo espacio público que vemos aquí. Así, bueno, pues este edificio es un poco el producto de un tipo muy diferente de investigación sobre públicos, y el proceso que llevamos a cabo fue un poco distinto al proceso que se llevó a cabo para el Museo Afroamericano. Por una parte, el plan estratégico, los principios que acabo de mencionar, pues básicamente surgieron después de un proceso que involucró a miles de personas durante un año, que hizo participar a los miembros que trabajan también en el Smithsonian. Y por otro lado, esta arquitectura tan dinámica son un poco o reflejan la imaginación de las distintas personas involucradas y la inspiración. Aún así, como vimos en el proyecto anterior, lo que es consistente es que nuestros públicos siempre nos preguntan o siempre nos piden que intentemos englobar más cosas, y por lo tanto los proyectos intentan un poco subsistir con base en esto.
Veamos algunos detalles. Este es el plano un poco del emplazamiento donde está este edificio, con el centro de ese donut rellenado, esa burbuja ahí que se ve en un lado. Y el patio interior, por lo tanto, en este dibujo tendría pues el auditorio y luego por el lado tendríamos el café, etcétera. Aunque es flexible, se puede reorganizar de muchas maneras y la estructura per se es como una especie de estructura inflable que nos va a pensar pues en esa burbuja. Este sería el aspecto desde el interior de este otro edificio, que sería un poco pues como algo concebido como una especie de punto de encuentro para cultura, etcétera. Y desde el donut, si miramos hacia adentro, hacia el hall, vemos que cambiamos la forma de visión de todo el espacio de galerías, que es algo que se convierte como en familiar y que es transformado por esa burbuja. La idea de la burbuja, por cierto, es que se infle y desinfle dos veces al año durante un mes, durante aquellos momentos en que el tiempo pues, nos permite tener estructuras externas con más capacidad, de manera que no tenemos que tener pues, calefacción, ventilación, todo eso ahí funcionando y podemos limitar los costes construyendo pues, la especie de digamos, tanque más fresco que nunca podamos haber concebido. También nos gusta imaginar que esto podría ser unas parece un espacio para los medios sociales y para nuevas formas de comunicación. Creo que en los últimos dos días ya se ha hablado, de hecho, de este tema. Y, por supuesto, también es como otra catedral, por así decirlo, en el mall, en el National Mall, otra especie de cúpula que se ve ahí y que nos permite pues, bueno, ver todo lo que pasa en esta estructura. Hubo un poco de controversia, por cierto, con esto, aunque últimamente, bueno, al final, como esta es una estructura temporal, y porque, bueno, pues por supuesto, esta idea de este tanque inflable pues es atractiva para mucha gente, pues llegamos a una especie de acuerdo. Aquí vemos otra vista desde el centro del mall y también desde el fondo de la calle. Y bueno, estamos ahora todavía en la fase de diseño y lo que estamos analizando aquí pues es un poco, estamos intentando hacer un examen ingenieril de las cargas de viento y de cuántas piezas tenemos que utilizar para hacer que esto sea estable dentro del edificio. Creemos que en ambos casos, un poco los museos tienen que estar en conexión con el paisaje cultural, pero tienen que tener también cierta autonomía o independencia. Algunos de los arquitectos nos han dicho que la arquitectura participa del mundo, pero al mismo del mall, vamos, pero al mismo tiempo tiene que tener autonomía. Es algo que no se puede explicar en términos de lógica, porque lo más interesante del trabajo no es verbal, sino que funciona dentro de los términos de la obra en sí, como cualquier obra de arte. Así que, aunque intentemos atraer a distintos públicos para que nos den sus ideas y sus visiones, y esperamos además que lo acepten y que un poco abracen todas estas ideas por todo lo que sucede ahí dentro e incluso fuera, esperamos y trabajamos también para proporcionar a estos edificios su autonomía, su funcionamiento no verbal, etc. Este es el tercer proyecto totalmente distinto, es el edificio de Artes y Oficios que fue inaugurado en 1861. El arquitecto era Adolf Kluss, un inmigrante alemán en Estados Unidos, un progresista social y creía en los edificios. Él fue el arquitecto, antes de Beaux-Arts, del Washington de los ladrillos rojos. En esa época no se hacían palacios de mármol. Esto se construyó, bueno, el Smithsonian no sabía realmente lo que quería ser cuando empezó a ser. No era necesariamente una biblioteca o podía ser un museo, una escuela, lo de museo ni se planteaba. Pero en 1876 hubo una exposición del centenario en Filadelfia, la cual reunió un montón de colecciones de material, sobre todo de historia natural, y hacía falta un sitio donde situarlo. Entonces se construyó este edificio en el Smithsonian como primer museo nacional para albergar dicha colección. Es la idea de reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Y tiene este plano francés racionalista y sin embargo un perfil muy victoriano. En 1881
Se albergaron todas las colecciones aquí. Daba igual si era un pescado, una piedra, un fósil, arquitectura naval o lo que fuese. Todo se metía en unas vitrinas muy semejantes en este interior tan iluminado. El edificio es muy importante para nosotros porque forma parte de la historia del Smithsonian. Ha sido, por así decirlo, el elemento que incubó tres museos que llegaron después. En primer lugar, el Museo Nacional de Historia Natural. Se construyó un edificio modernísimo para la época en 1910, con todas las colecciones que salieron de este edificio y se instalaron en el nuevo edificio de Historia Natural. También ha sido incubador del Museo Nacional de Historia Americana. Aquí podemos ver una de las primeras banderas que inspiró nuestro himno nacional. Está ahí, gigantesca al fondo. Además de lo que es siempre popular, los vestidos de las primeras damas, que primero se pusieron ahí y en los años 50 se actualizó. No parece el mismo edificio, pero sigue siendo el edificio de artes y oficios, antes de que se construyese el Museo de Historia Americana en 1964. Y luego el Museo Aeroespacial, que fue construido en 1976, cuando se trajeron las primeras piedras de la Luna, se mostraron aquí por primera vez durante 7 años antes de que se construyese el edificio del Museo Aeroespacial. Aquí el espíritu de San Luis de Lindbergh, después de haber cruzado el Atlántico, pues vino inmediatamente para el Smithsonian y lo trajo Lindbergh él mismo. Y con un pedigrí tan importante en la historia del Smithsonian, con una situación tan prominente en el National Mall y también con tanta arquitectura, ¿hemos cuidado realmente el edificio de artes y oficios? Pues creo que no. A lo largo de las décadas hemos ido rellenando esa arquitectura, que antes era abierta con más espacio para colecciones y luego con oficinas, lugares administrativos y más usos que no encajaban perfectamente y que han, digamos, bloqueado un poco el plano original, que era simplemente lo que vemos arriba a la izquierda, una planta abierta con muchos arcos, y hemos tenido incluso que construir en algunas partes un segundo piso, o primera planta mejor dicho, que es como provocarle una arteriosclerosis al edificio. Y después, con una serie de planteamientos sobre buscar otros emplazamientos, nos dio algún margen de maniobra para ver qué podríamos hacer con el edificio de artes y oficios para que participase en el paisaje de esta zona, el paisaje arquitectónico. El edificio se fue deteriorando tanto y, bueno, incluso teníamos el centro informático. Se hizo obvio, como digo, que no era buena idea lo que habíamos planteado, sobre todo en el invierno de 2003 para 2004, que fue uno de los peores inviernos que tuvimos. Dos de los edificios que se construyeron en una época más o menos parecida, pues se cayeron con la tormenta de nieve que hubo en Washington en aquellas fechas. Dado el estado lamentable en el que estaba, compramos un edificio de oficinas y transferimos todas las oficinas y personal administrativo para ese otro edificio. En la época también se consideraba este edificio como a lo mejor un posible emplazamiento para el Museo Afroamericano, lo cual es ahora implanteable, inconcebible, pero en aquella época sí se pensó en ello. Este es el aspecto que tiene a día de hoy. Tal y como son las cosas en Washington, no hay ninguna solución unánime inmediata que haya surgido, entonces el edificio permanece cerrado. Hemos ya recabado fondos suficientes, algo de buenas noticias tiene que haber. Hemos recabado fondos para empezar con la restauración, empezando por lo que es la carcasa del edificio, el techo, las ventanas, bueno, hay muchas de estas vigas que ya no cumplen con la normativa y no aguantarían un temporal de nieve o de viento. Entretanto, ha surgido una idea acerca de plantear un centro educativo unificado para el Smithsonian, no un museo, dado que muchas de las características que hacen que este edificio sea atractivo lo hacen, sin embargo, obsoleto para el museo. Pero, como lugar de prueba para ideas nuevas, un centro de formación, de educación, para entender todo lo que es el Smithsonian y sus 19 museos. Un lugar, por ejemplo, para discutir sobre los planetas que hemos descubierto o para conocer un vulcanólogo mientras vemos un vídeo en directo de un volcán en Islandia, o el sitio para estudiar las especies en peligro de extinción mientras interactuamos con un científico que está él mismo en Panamá estudiándolas.
Es decir, se puede adaptar a la medida de cada uno la visita y estar siempre en contacto con el Smithsonian. Sería no un museo, no un centro de interpretación o de visitantes, no una colección de nuestros grandes éxitos robados de otros museos, no, sino una especie de centro que lo integra todo. Aquí está una idea. Esta es la vista desde el mall, la misma vista que hemos visto ahora mismo. Hemos intentado varias formas de planteárnoslo, pero ninguna ha generado más conversación, por así decirlo, que la obra de Tom Main y su estudio de arquitectura, que ha maximizado la naturaleza abierta del edificio, permitiendo estas vistas de una punta a la otra, con nuevas superficies que serían para pantallas de información para inspirar a los visitantes que inician su experiencia con el Smithsonian aquí. Imaginaos esas paredes blancas, todas llenas de despliegues cambiantes de lo que está sucediendo en cada uno de los 19 museos, entrevistas con científicos, cualquier cosa y todo lo que hacemos. Esta es la zona central, que es redonda. A lo largo de la historia ha albergado estatuas y fuentes o trenes de juguete, o incluso en alguna época, pues muchos helechos llenos de monos y serpientes. Sin embargo, la reimaginamos llena de superficies activadas y múltiples niveles interseccionados por viales y pasillos y cuatro auditorios que hacen una especie de reflejo del plan estratégico que mencioné antes, que es el de sostener un planeta con su biodiversidad, entender las culturas y la experiencia americana y explorar también la historia del universo. Aquí tenemos el edificio a día de hoy con sus características arquitectónicas, las escayolas, las ventanas que tienen un ritmo perfecto en el espacio, pero dado que se ha derribado mucha parte de las paredes y se han retirado los elementos mecánicos, la transparencia y la gracia que tenían antes vuelve a surgir de nuevo. Y nos gustaría, pues, recrearlo. Esto es una vista del cuadrante sureste del edificio. Tenemos estos espacios orgánicos que se encajan en el espacio y que están libres de las paredes y dejan revelar la arquitectura original, esos grandes ventanales, las escayolas. Y sin embargo, le añade una actividad contemporánea sin menoscabar lo que nos legó el pasado. Esta es la vista hacia occidente por el jardín de Haupt, en donde se revela la arquitectura histórica del edificio. Y aquí, desde la entrada principal, la vista hacia el nordeste, otro de los espacios que atraviesa la arquitectura sin dañarla. ¿Cuándo se va a construir todo esto? Pues no. No se va a construir. Este proyecto será expuesto al público, perdón, la semana que viene como parte de una exposición en el Museo Nacional que se llamará el Washington no construido y va a quedar sin construir por muchas razones programáticas, políticas, económicas, pero ha sido con todo una importante parte de la conversación con el Smithsonian acerca de los futuros alternativos para definir un edificio más en nuestro paisaje cultural. Este plan ha sido instrumental y ha producido o ha provocado recaudación de fondos y además ha suscitado mucho diálogo, mucho debate en la organización en cuanto a que el edificio no debe quedar cerrado para siempre porque tiene que reintegrarse como un espacio activo, aunque no esté renovado al 100%, aunque siga estando un tanto incompleto. Este es el aspecto que tiene a día de hoy, lleno de andamios por fuera, lleno de andamios por dentro. Se está empezando a desmantelar parte de la techumbre, ahí hay una grúa. Se están sacando algunas ventanas viejas, se están reemplazando las vigas estropeadas. No es perfecto, pero es una especie de curación, una sanación del edificio. Es algo que no es completo, pero bueno, es una buena metáfora para un paisaje cultural. Para este arquitecto y para mucha gente, el paisaje cultural es más interesante cuando está haciéndose, cuando está todavía en construcción. Muchas gracias. Tenemos todavía un tiempo para vuestras preguntas. Venga, por favor.
A ver se os veo. A ver. Por allí. Hola, buenas. Quería preguntar qué mecanismos de participación pública han utilizado para la construcción de las estrategias o la construcción o modificación misma de las estructuras museísticas. Bueno, ¿qué estrategias? Las tenemos formales e informales, aunque las formales no son tan fáciles. Las formales son las audiencias públicas, es decir, le damos publicidad en los periódicos y todo el mundo puede venir y dar su opinión. O tenemos una relación con alguna organización específica, colegios profesionales, organizaciones culturales, organismos locales, y también viajamos a otras ciudades para embarcar en diálogo. Es decir, hay una estrategia intencionada de implicar a otras organizaciones que pensamos podrían estar interesadas y que darán una aportación relevante. Pero todos nuestros museos son gratuitos, están abiertos a cualquier persona, tanto ciudadanos estadounidenses como visitantes que vengan de fuera. Y, por cierto, habéis visto las imágenes del National Mall, el Congreso americano está al ladito, estamos a los pies. Si nos quieren decir lo que piensan, estamos enseguida porque nos lo pueden comunicar de forma formal e informal en cualquier momento. Hay muchas estrategias, es una cosa continua y forma parte del día a día de nuestra vida. Aquí, por favor. Hi. I wonder if you could... ¿Podrías contarnos un poco más de la relación que tú tienes con tu equipo y con todos los directores del museo a los que has mencionado en tu charla? Me gustaría saber cómo se priorizan las decisiones y cómo esta estructura le sirve de apoyo. Buena pregunta. Creo que somos bastante poco usuales en lo que son las instituciones culturales y museos, porque tenemos un personal de construcción muy centralizado. Muchas de las organizaciones culturales, cuando quieren construir algo, pues suele ser un equipo externalizado que viene. Y nosotros tenemos la suerte, dado que tenemos tantos edificios, que tenemos nuestro propio equipo de arquitectos e ingenieros. La forma en que nos organizamos, bueno, evidentemente la mayor parte de nuestra labor es de restauración y renovación. No tenemos la suerte de construir museos todos los días de la semana, aunque haya parecido que sí lo hacemos. De todas formas, tenemos una relación continua con todos los museos y en nuestro personal tenemos gerentes de proyectos que trabajan con cada uno de los directores de cada museo individual, día sí, día también, año sí, año también, para abordar cualquier problema que pueda haber. Puede ser un problema de la canalización en el cuarto baño o unas goteras o un desconchado. Todas estas cosas del día a día, estas relaciones ya están preestablecidas. Entonces, cuando hay que construir un nuevo edificio o ampliar otro, pues ya tenemos un conjunto de personas en plantilla con la idea común. Estas cosas tampoco las diseñamos nosotros solos. Todos esos edificios también tienen la participación de arquitectos externos, lógicamente. Y nosotros somos los que aplicaremos la contratación y la programación, todos los aspectos técnicos que tienen que ver con implicar un arquitecto. Pero como digo, es una relación continuada y por eso funciona bien para nosotros. Una relación continuada y actuamos como una especie de intermediarios entre el arquitecto que diseña y los directores y personal de cada uno de los museos. ¿Alguna pregunta? Por allí. Hola, buenos días. Me gustaría saber cuál es la estrategia a nivel de contenidos para el museo para el museo afroamericano, ¿no? Como se habló un poco de cómo se relaciona el edificio con el público, pero ¿cuál es la estrategia de contenidos? ¿Cómo van a estar organizados los contenidos? Pienso que es interesante porque aquí parece que va a haber un museo de historia, ¿no?, dentro de la Ciudad de la Cultura, y me gustaría saber cuál va a ser vuestro planteamiento. Gracias.
A good question. Buena pregunta. Creo que podríamos hablar durante 6 horas, como mínimo, al respecto. Cuando hablé de los primeros esfuerzos de planificación, uno de los 5 volúmenes que están en nuestras estanterías habla precisamente del contenido de exposiciones y piezas de museo. Este museo, a diferencia de otros museos, empezó sin tener cualquier tipo de colección. Nuestro museo de arte o de la historia de los indios americanos empezó con una colección de 800.000 piezas, así que es un emprendimiento mucho más distinto si no tenemos una colección con la cual empezar. Tenemos lógicamente que pensar con las ideas, ¿qué queremos transmitir?, ¿qué ideas queremos comunicar? Lógicamente ya tenemos una serie de galerías de arte, de galerías de historia y de arte popular. Y estas ideas surgen de equipos de conservadores y comisarios totalmente distintos. El museo tiene estos grupos, algunos eran antiguos historiadores o personal de historia del arte, etnógrafos, etcétera, que están precisamente trabajando en constituir una colección. El director ha siempre tenido la idea de que tendría que haber algunos objetos icónicos que definiesen claramente ciertas cosas, y ha pasado mucho tiempo buscando precisamente estos objetos tan específicos. Por ejemplo, una cabina de esclavos que esté intacta, que sea original. Un barco de esclavos, mucho más difícil de encontrar. Pero hay algunos barcos hundidos, de los de la trata de esclavos en el Mar Caribe. O también un avión que en la Segunda Guerra Mundial tenía una tripulación totalmente negra, un avión de guerra. O también los vagones del ferrocarril, cuyos trabajadores de élite eran también afroamericanos. Es decir, está buscando una serie de objetos de gran escala, muy icónicos, que den una especie de anclaje a unos espacios específicos dentro del museo. Lógicamente que estamos trabajando con todo tipo de cosas, desde vestuario de películas hasta el guante de Michael Jackson o cualquier cosa que os podáis imaginar. Es decir, todo esto se irá desarrollando simultáneamente, pero el concepto es organizarlo alrededor de estos grandes objetos emblemáticos, temáticos, que son muy importantes para contar la historia de la esclavitud, de los derechos civiles y también de la liberación. Por allí. Buenos días. Primero quería darle las gracias a la organización por estas jornadas que nos están ofreciendo, porque la verdad tienen un nivel muy alto. Y después quería darle la enhorabuena a Cheryl por su exposición. Y yo le hablo desde una consultora de arte, que estamos afincados aquí en Coruña, Consultarte, y quería simplemente hacerle un comentario acerca de la relación que pudimos tener con su institución, con el Smithsonian. Nosotros, con una colega suya que se llama Jane Walsh, una antropóloga, son tanta gente trabajando allí. Bueno, 6.000. Sí. 6.000 personas. Simplemente quería decirle que esa vinculación que usted mencionaba al principio, su relación tan cercana con el público, pedirles opinión en relación, bueno, con los nuevos proyectos que tiene la institución. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un cliente que tenía una importante colección de arte precolombino y oriental, y pidiendo opinión a Jane Walsh, fue muy amable en todo momento, nos facilitó mucho el trabajo y nos dio su opinión como experta. Y pocos meses después, un miembro del equipo que estaba de vacaciones en Washington, en Estados Unidos, se acercó al museo y preguntó por ella simplemente por curiosidad. Y ella muy amablemente la recibió, le pude enseñar zona de almacenaje, su propio despacho e incluso parte de la exposición. Entonces quería darle la enhorabuena por esa cercanía y por facilitar el trabajo a todo el mundo, a investigadores, a público, y creo que eso se podría exportar a muchas instituciones de su país, porque la verdad tenemos contacto con distintos museos e instituciones e incluso universidades, y son siempre muy amables y muy cercanos. Así que muchas gracias. That is so wonderful. Es estupendo oír este tipo de comentarios. No tengo nada más que decir. Cuando vengas a Washington, preguntad por Cheryl Kolasinski.
Any other question? Bueno, tengo aquí una chuleta que me dice que hay una pregunta más y que literalmente pregunta cómo ve la falta de interés de los jóvenes en instituciones culturales como los museos y cómo cree que estas instituciones se pueden promocionar para atraer a audiencias más jóvenes. Creo que podemos ver, a partir de algunas de las estrategias que mencioné esta mañana, que queremos apartarnos. Vamos a ver, somos el lugar al que cualquier viaje de estudios de una escuela de Estados Unidos vendrá. Estupendo, es una buena forma para que la juventud se acerque a nosotros, pero eso es un viaje que hace una vez en la vida, y nosotros no queremos ser un sitio al que se vaya una vez en la vida. Queremos formar parte continua de cómo la gente practica su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y para mucha gente pues es bastante difícil realmente el llegar a esos públicos tan jóvenes. Bueno, no los más pequeñitos, o sea, los metemos en el carrito o en el autobús escolar y van por narices, pero los ya adolescentes pues tienen muchas otras cosas y lógicamente tenemos que hacer algo para poder llegar a ellos. Tenemos que tener una buena página web, buenas redes sociales. Bueno, son cosas un tanto nuevas para nosotros y no estamos tan avanzados como están los del MoMA, pero estamos en ello. Creo que parte de ello es que tenemos que saber cómo comunicar lo que tenemos disponible y que tenemos toda esta amplitud y que pueden venir a buscar información la que quieran y que vengan a nosotros antes que a Wikipedia. Pero bueno, siempre van a Wikipedia, eso es lo primero que le vamos a hacer. Pero bueno, hay toda una serie de iniciativas para involucrar al público de forma electrónica, pero esto tampoco es mi especialidad. Lo intentaremos, estamos en ello y estamos realmente admirando lo que hacen MoMA, a ver si podemos hacer lo mismo. Muy bien, pues si os parece, con esta pregunta finalizamos esta primera sesión. Es hora del coffee break y entonces, después de la pausa para café, nos veremos de nuevo. Hasta luego. Buen día, Josep. Buenos días de nuevo a todos. En esta segunda sesión de la mañana, Josep Ramoneda va a tener una intervención que ha titulado Cultura urbana y aceleración tecnológica, lo cual no puedo dejar de deciros que me ha provocado por lo menos curiosidad y segundo ganas de jugar mentalmente, quiero decir, porque a mí no sé hasta qué punto me hubiera apetecido hablar de tecnología urbana y aceleración cultural y pensar de si a la cultura le puede pasar lo que le pasó con el lo que le pasó al movimiento con Galileo, en el sentido de que pensábamos que tenía un discurrir más o menos uniforme,
y vinculado a las masas, por lo menos eso es lo que Aristóteles nos inculcó. Y de repente Galileo nos descubre que la velocidad que van adquiriendo los cuerpos al caer es independiente de su masa y encima es uniformemente acelerado. Claro, aquí es donde nos tocaría hablar de que si la cultura depende del número de individuos que la producen, pues a lo mejor es lógico pensar que puede ser uniformemente acelerada. En cualquier caso, Josep Ramoneda nos va a invitar en su intervención a pensar en esa dualidad o trilogía cultura, persona, tecnología, y lo hará desde la perspectiva, como podéis imaginar, de una persona que piensa. Hay muchas palabras para definir la profesión de las personas que piensan y hablan y explican. Hay quien prefiere definirlos como filósofos y desde luego hay que tenerle cariño a la palabra. Amantes del saber sigue significando lo que quiere decir. Hay quien prefiere llamarles intelectuales y bueno, también suena bien. Son amantes de las funciones del intelecto. Hay quien prefiere llamarles pensadores y también está bien. Josep Ramoneda, aparte de, creo, de ser todas esas cosas, es un extraordinario comunicador. Y esto es lo que muchos valoramos, ¿no? Que además de pensar, sean capaces de exponer su pensamiento de una manera provocativa y de una manera que genere en nosotros esa creatividad que surge de establecer conexiones entre ideas, entre conceptos, que a lo mejor de otro modo pues nadie nos hubiera provocado. No voy a presentarle, pero estoy seguro de que como yo habrá en la sala muchos que se dormirán después de haber pensado en sus últimas palabras en el dietario de cada noche en la SER. Estoy seguro de que aquí hay todavía gente de mi edad, de una edad en la que disfrutamos con la revista Por Favor como se disfruta de una ventana abierta de par en par cuando en algún momento creías que podías asfixiarte y que directa o indirectamente pues hemos tenido contacto con otras colaboraciones suyas en diarios como en El País o La Vanguardia. Por eso pues no voy a caer en la tentación de contaros quién es Josep Ramoneda. Le escuchamos y después, como está previsto, tendremos un turno de preguntas. Gracias, Josep. Muy bien, muchas gracias por tus generosas palabras, muchas gracias por haber evocado la revista Por Favor, que me lleva toda la melancolía de la de una juventud en la que parecía que todo era posible, ¿no? En un país en tiempos de cambio como era España entonces, ¿no? En la revista Por Favor teníamos allí en la pared dos eslogans que me han acompañado toda la vida, ¿no? Uno decía: hemos venido al mundo a sufrir, aunque nosotros menos que los de, que muchos de los demás. Y el otro decía: este mundo no era como lo esperábamos. Bueno, pues sí, muchos años más tarde sigo pensando que hemos venido a este mundo a sufrir, afortunadamente nosotros bastante menos que mucha otra gente, y que el mundo realmente no era como lo esperábamos. En cierto modo nos engañaron. Bueno, muchas gracias a la invitación de a hablar hoy aquí y a compartir con otros directores, representantes de instituciones estas jornadas, especialmente a las dos señoras que me han invitado tan gentilmente que tengo aquí delante.
Puse el título Cultura Urbana y Aceleración Tecnológica. Esto de los títulos, no nos engañemos, todos sabemos que uno acostumbra a, como que el título te lo piden con bastante tiempo antelación, buscas un tema, un título que te permita decir cualquier cosa y que te comprometa lo más. Pero en fin, hay alguna explicación. La explicación es Cultura Urbana es el tema del CCB. Y aceleración tecnológica es una manera de referirme a la crisis, porque antes de hablar del CSB quiero hacer algunos comentarios sobre el marco en el que nos encontramos. Cultura urbana es el tema del CSB. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en el año, y hace muchos años, en el año 89, cuando yo, que era un periodista y profesor universitario, por una casualidad que nunca hubiese previsto ni imaginado, una persona, el presidente de la Diputación de Barcelona, me pidió que pensara una institución cultural para lo que era la antigua Casa de la Caridad de Barcelona, pues hice un esfuerzo que es intentar, que es, me parece el que se tiene que hacer siempre en circunstancias de este tipo, que es preguntarme en qué somos más competitivos o igual de competentes que los que más. Porque, bueno, si no queremos empezar a crear clónicos indefinidos que después queden vacíos y que después, si no queremos meterlo en esta dinámica delirante de que cada autonomía tiene que tener museos de todo, centros culturales de todo, aeropuertos de todo y no sé cuántas cosas más, pues hay que pensar qué es lo que nosotros realmente podemos aportar que otros no podrían aportar, porque es la única manera. Uno, que tenga un poco de sentido lo que se va a hacer, y dos, que puedas hacerte un hueco, un lugar en el mundo. Entonces, mi reflexión fue la siguiente. Yo creo que Barcelona es muy especialmente competente en dos cosas, y ha pasado el tiempo y sigue creyendo que sigue siendo especialmente competente en estas dos cosas. Una es la función bio, todo lo que tiene que ver con la medicina. Experimentación de punta, investigación de punta, unos hospitales de vanguardia, etcétera. Pero de esto no, era evidente que no era lo que me pedían ni yo tenía ninguna competencia para ello. La otra era la capacidad no solo de pensar y reconstruir una ciudad, sino de vivirla y de hacerla propia. Y creo que es una cosa que tiene que ver con personas concretas, con una escuela de arquitectura, con una serie de urbanistas, con un liderazgo político de Pascual Maragall en su momento, tiene que ver con, pero tiene mucho que ver con la ciudadanía. Es una ciudadanía que siente extraordinariamente suya la ciudad y que tiene una implicación muy profunda. Creo que hemos desplazado hacia la ciudad la frustración del mito de no tener un Estado propio. Al no tener un Estado propio, Barcelona, que tiene una conciencia de capital muy fuerte, se ha convertido en, ha hecho de la razón de ser ciudad una especie de mito, digamos, ¿no? Y en ese sentido es una ciudad puramente, cívicamente bastante pura. Y lo digo así con prudencia porque la palabra pura me pone de los pelos, me pone de los nervios, ¿no? A partir de esta reflexión, que ahora hago aquí un poco rápida y un poco simple, se me ocurrió que si queríamos crear una institución cultural en Barcelona que fuera modelo y no copia, el camino estaba en crear la primera institución cultural dedicada a la cultura urbana, no a la ciudad de Barcelona. Todas las ciudades tienen sus museos y de historias, no, la cultura urbana en general. La cultura urbana, como categoría universal. Y es esto lo que hicimos, y es este el trabajo en el que nos metimos, ¿no? Que además creo que la opción tuvo resultados colaterales muy interesantes. Por ejemplo, nos puso muy rápido en el mapa de Europa, muy rápido. Porque, bueno, se identificó esta asociación, Cultura Urbana Barcelona, y funcionó.
hubo circunstancias favorables, hubo la posibilidad de coproducir solo de llegar a una exposición que se llamaba Visiones Urbanas con el Centre Pompidou, pero en fin, la idea esta de crear el primer centro cultural sobre la cultura urbana nos dio una centralidad y un carácter referencial mucho más deprisa de lo que yo me imaginaba. Esto el CSB, la aceleración tecnológica. ¿Por qué he metido aquí la palabra aceleración tecnológica? Bueno, porque me gustaría, porque yo creo que las instituciones culturales no pueden ser en lo más mínimo ajenas al contexto en el que se mueven y que tienen que saber, entre otras cosas, anticiparlo y tienen que saber manejarse en él. Y ahora vivimos en un contexto de una crisis que se la ha llamado crisis económica. Yo querría hablar de todo menos de la parte económica de la crisis. No porque no me parezca importante, pero porque creo que la parte económica de la crisis está siendo utilizada para digamos, esconder y ocultar todas las demás crisis que son tanto más importantes que la crisis económica. Es lógico que sea así. Es lógico que sea así porque vivimos, no nos engañemos, en 2008 hubo un momento en que se pudo albergar algunas esperanzas cuando los poderes públicos decidieron intervenir a una serie de bancos en quiebra. Yo por un momento pensé, bueno, me parece mal que les tengamos que pagar el desastre, pero lo daría por bien empleado si como consecuencia de ello a partir de ahora fuera el poder político el que mandara. No, fue un espejismo. Duró la esperanza, duró 15 días, ¿no? Bueno, porque vivimos en un paradigma que es el que es, y utilizo aquí la descripción del paradigma que hacen Pierre Dardot y Christian Laval. Vivimos en un universo económico de competencia generalizada que combina a las poblaciones a entrar en una lucha económica los unos contra los otros, ordena las relaciones sociales conforme al modelo de mercado y transforma al propio individuo llamado a concebirse a sí mismo como una empresa. Y este es el paradigma en el que vivimos, antes y después de la crisis, y sin ninguna señal de que esto cambie. Y para que esto no cambie es muy importante que la crisis siga siendo de carácter económico. Es muy importante que parezca que solo es una crisis económica, porque de esta manera no se toca lo demás, ¿no? Y evidentemente la crisis económica es una dimensión, pero es solo una dimensión que es la expresión de otras muchas cosas que ocurren en estas sociedades en las que nos movemos, ¿no? Calificarla solo como crisis económica permite mantener vivo el argumento de que sus soluciones han de ser estrictamente técnicas y económicas. Y así, por ejemplo, para utilizar un ejemplo absolutamente reciente, al señor Yorgos Papandreou, que por un momento, en una crisis en que la ciudadanía no ha sido nunca tenido en cuenta para nada, dice, oiga, mire, me han puesto en una tesitura que por lo menos lo que voy a permitirme es que la ciudadanía tenga alguna cosa que decir, y se lo cargan en 24 horas y ponen a un técnico del Banco Central Europeo a sustituirle. Bueno, esta idea, se trata de mantener viva la idea de que es una crisis económica, que la economía responde a unas leyes inexorables, es decir, que nadie es responsable y que solo las pueden resolver personas con competencia técnica muy precisa. Esto que funciona así en buena parte gracias a las universidades. Y la primera crisis que querría señalar es la crisis de las universidades. En esta crisis, las universidades y especialmente algunas universidades americanas han demostrado que ninguno de los principios que deberían regir el mundo universitario está en vigor. Y los departamentos de economía, las escuelas de negocio, han hecho lo que en términos antiguos se habría llamado una función estricta de intelectuales orgánicos del capital. Y lo digo con una frase anticuada, pero que es exactamente la función que han hecho. Por tanto, hay una crisis económica, sí, pero hay una crisis profunda de la educación. Hay una crisis profunda de la educación, en todos los sentidos, porque la educación ha asumido en su nivel más alto esta sumisión absoluta al poder económico,
pero también porque la educación está lejos de adaptarse y de entrar en las potencialidades de unas nuevas tecnologías que están aquí. Porque, y antes de entretenerme en las crisis, volvamos un poco atrás. Porque un cambio de la envergadura del que está viviendo el mundo en este momento, un proceso de globalización como el que está viviendo el mundo, es un proceso que siempre tiene el arranque en un cambio tecnológico muy importante. Globalizaciones, a veces descubrimos el Mediterráneo, ¿no? Globalizaciones ha habido muchas en la historia. Esta no es la primera. Esta, la particularidad que tiene es que realmente alcanza casi la totalidad del globo terrestre, ¿no? Pero cambios de escala que creen un espacio mundo nuevo, ha habido muchos. El Imperio Romano en su modo lo fue, la conquista de América lo fue, el colonialismo del siglo XIX lo fue, y así sucesivamente, ¿no? Casi siempre hay un cambio tecnológico fuerte en el origen de estos procesos. Y casi siempre hay una cosa muy importante. Casi siempre estos procesos ponen en duda el concepto de humanidad. Y se entra en un debate sobre qué es el hombre. Bueno, el Imperio Romano acabó definiendo la categoría de persona, ¿no? Pero siempre bajo la fractura entre romanos y bárbaros, ¿no? Cuando la conquista de América, recordaréis, el padre Vitoria, que probablemente si en vez de ser español fuera francés o inglés, sería un clásico de la filosofía política conocido universalmente, el padre Vitoria tuvo que decir que los indios también eran hijos de Dios. En la globalización del colonialismo, pues se desencadenaron las doctrinas racistas, y en las ferias y eventos de Europa se mostraban a personajes de las colonias como si fueran animales, los enseñaban en gavias como unas cosas raras que habían encontrado, no sé qué, ¿no? Bueno, ahora, digamos, estamos en un momento de altísimos riesgos desde el punto de vista de la consistencia de la humanidad como una especie única, ¿no? A veces yo me pregunto si Nietzsche tenía razón y si acabaremos viendo coexistir sobre la Tierra al último hombre y al superhombre simultáneamente. Evidentemente, para que el superhombre explote y destruya definitivamente al último hombre, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, la fractura tecnológica es una cosa que no es nada despreciable. Las nuevas tecnologías han penetrado muy rápidamente, pero cuando llegan a una penetración cercana al 50% en una sociedad, se paran de golpe. Entraremos en otra fase de analfabetismo. Bueno, son cuestiones que me parece interesante y que es importante reflexionar, ¿no? Y en este cambio tecnológico, una de las consecuencias, uno de los factores que me parece muy importante de este cambio tecnológico y que toca directamente, a mi entender, la cultura, es la aceleración. Se ha producido una gran aceleración del tiempo. Una aceleración que da motivo para interrogarse si realmente tiene consecuencias antropomórficas, es decir, si la bestia humana está preparada para aguantar este ritmo sin desajustes. No es nada nuevo, ha habido otras rupturas antropomórficas de este tipo en la historia. Por tanto, tampoco tenemos que asustarnos más de la cuenta, pero es verdad que la presión, el ritmo que marcan las nuevas tecnologías, pueden testificar de ello cualquier psicólogo o especialista en estas cuestiones. Ha habido una modificación y un aumento de las enfermedades psicológicas en los últimos años, en buena parte fruto de esta aceleración. Pero claro, la aceleración plantea una cuestión, que es la dificultad de dedicar a las cosas el tiempo que merecen. Y esto me parece que es una cosa definitiva para la cultura. Hay cuestiones básicas en la vida. Pensar, crear, amar, que requieren su tiempo, que no pueden hacerse así. Oh, mira, oh. Y esto a mí me parece que es un tema que nos obliga a reflexionar. Yo, quizás es por antiguo, ¿no? Pero a mí Twitter me produce una cierta angustia, porque no soy capaz de pensar en 140 caracteres.
Y me temo que el resultado es no pensar en 140 caracteres, sino automatizar en 140 caracteres, que es una cosa muy distinta, ¿no? Y junto a esto, evidentemente, hay otra cosa fundamental para la cultura, que es el trabajo de la cultura, y que aquí hay que entrar sin miedo, y con que es las modificaciones de los códigos de lenguaje en el sentido amplio de la, se están modificando aceleradamente, y el código de la escritura no es el mismo, el código de la escritura de cualquier novelista actual, y el código de la escritura en internet. Aquí hay unos cambios de códigos que hemos de saber tratar, conocer y hacernos con ellos, digamos, que esto es la innovación y esto es la creación, son estas cosas, no busquemos más, ¿no? Bueno, este es el contexto, esta es la aceleración tecnológica que pesa sobre nosotros. Y estas son las crisis que hay más allá de la crisis económica, como he empezado diciendo, la crisis de la educación, que necesitará una adaptación a estas nuevas tecnologías, siendo capaz de aprovechar sus enormes potencialidades. Yo no hay nada que deteste tanto como el papanatismo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues la cantidad de gente que se agarra a las nuevas tecnologías porque es lo que toca. No, las nuevas tecnologías son un potencial extraordinario, ¿no? Se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, puede ser muy útil o puede ser una catástrofe, infinita. Antes se decía la información es poder porque había cero información, y claro, el que tenía información tenía poder. Ahora en internet hay infinita información, pero la infinita información, si se gestiona mal, puede ser igual o peor que cero. Estas son, me parece, las cosas que, por tanto, es muy importante en el mundo de la cultura saber que utilizamos una cosa porque nuestro proceso creativo nos la ha hecho necesaria, no al revés. Esto ocurrió con una de las cosas que para mí ha dado resultados más descriptibles de la historia del arte, ¿no? Que es el momento de las instalaciones de vídeo. Había un momento que todo el mundo tenía que hacer instalaciones en vídeo. Y entonces decías, oye, pero vamos, explícame tu trabajo. ¿Qué es lo que te ha conducido a la instalación en vídeo? Es que es lo que hay que hacer. Bueno, pues si es lo que hay que hacer, mal asunto. Y el resultado es la cantidad inmensa de vídeos inútiles que te hacen que cada vez que ves una instalación de estas piensas, pues qué pena con lo bueno que era Hitchcock y con lo bueno que era Orson Welles, ¿no? Pero bueno, entonces, crisis de la educación, crisis cultural, hay, a mi entender, una crisis cultural muy profunda que tiene mucho que ver con el proceso de individualización al que me refería antes, ¿no? Bernard Stiegler, un filósofo francés, director del Instituto de Recherche y de Innovación de París, que yo presido, tiene una idea que al mismo tiempo contiene una cierta crítica a Freud, que me parece muy interesante. Es evidente que el punto clave de este paradigma del que nos estábamos refiriendo es el consumo, y por eso cuando el consumo cae, el paradigma se tambalea, ¿no? Claro, el consumo es una espiral muy peculiar, porque no te aliena en el objeto, te aliena en la relación. Tú, cuando has comprado una cosa ya no te basta, tú quieres la otra. Y cuando ya estás cogiendo la otra, ya estás pensando en la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Evidentemente este proceso tiene una consecuencia que tiende a aislar, no hace comunidad, aísla. ¿Por qué? Bernard Stiegler tiene una hipótesis muy interesante. Dice, el consumo lo que te hace es que te sorbe, te come la libido y te deja solo con la pulsión. La libido es lo que nos hace buscar a los demás, nos hace buscar la relación, nos hace trabar. La pulsión, solo con la pulsión, tengo miedo de que salgan los puñetazos muy rápidamente, ¿no? Por tanto, crisis cultural profunda, crisis evidente de equilibrio en el mundo, en dos sentidos. Uno, que en el proceso de globalización ha ocurrido una cosa que ya había pasado en otras veces. Lo primero se decía a menudo de las colonizaciones, lo primero que se globaliza es el dinero y el crimen. Bueno, pues es un poco lo mismo que ha pasado esta vez. Dicho de otra manera, en el proceso de globalización el poder financiero se ha globalizado y el poder político sigue siendo nacional y local.
Y mientras haya esta fractura, la gobernanza será terriblemente difícil. O gobernará el poder financiero, como está ocurriendo. Porque el poder político, que sigue siendo nacional y global, no consigue encontrar las fórmulas de escala superior suficientes para poder hacer de contrapeso al poder financiero. Ya sé que siempre el poder financiero pesará mucho, no vamos aquí a hacernos fantasías, pero hay problemas de equilibrio. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa democrática, había un gran equilibrio entre poder político y poder económico. Este equilibrio se ha roto a favor del poder económico. Y especialmente de esta forma del poder económico, que es el poder financiero, muy distinta del poder industrial, porque el poder industrial estaba ubicado, metido en un lugar y estableciendo relaciones sólidas con el lugar que estaba, y el poder financiero tiene el don de la ubicuidad, como Dios. Y por tanto, este desajuste es un desajuste muy importante, que es, y Europa es la tragedia, desde el lamentable espectáculo que Europa está dando al mundo, es la expresión de este desajuste. La incapacidad europea de convertirse en una estructura supranacional realmente potente y eficaz, que terminaría rápido con el debate de las especulaciones, porque la deuda agregada de Europa es prácticamente inexistente, infinitamente inferior a la inmensa deuda de los Estados Unidos, por ejemplo, y por tanto sería muy difícil justificar una oleadas especulativas si Europa realmente tuviese una unidad supranacional eficiente, ¿no? Y al lado de esto, evidentemente, una crisis de los equilibrios del poder mundial que habían surgido de la posguerra y después, y que se abrieron con el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, que hace este desplazamiento, este preocupante desplazamiento del eje central del mundo hacia Asia, donde hemos visto el despertar del despotismo ilustrado, del despotismo asiático, en la figura de China, que tanta admiración genera a políticos y empresarios, pero que es el sistema de explotación salvaje más bestia que ha inventado nunca la humanidad. Nunca ha habido un sistema de explotación a escala tan masiva y tan explotador, digamos. Bueno, y esto es lo que nos fascina en este momento. Y finalmente, ligado a todo esto, evidentemente, una cierta crisis moral, ¿no? Bueno, aquí hay que ser un poco más prudentes, ¿no? Decía Kant, yo creo que con razón, que el progreso científico existe y el progreso jurídico existe, pero el progreso moral no existe. Pero bueno, una cosa es que el progreso moral no exista y otra cosa es que haya momentos en que tengas la sensación que hay una cierta quiebra moral en las sociedades. Quiebra moral, quiero decir, en la que es difícil que se cumpla aquel principio de Avishai Margalit, de que una sociedad decente es aquella en que las instituciones no humillan a los ciudadanos, y una sociedad civilizada es aquella que los ciudadanos no se humillan entre ellos. Bueno, pues vamos justos de civilización y de decencia, las dos cosas en este momento, ¿no? Pero, si Kant decía que el progreso jurídico existe, y yo pienso que el progreso jurídico existe, estoy de acuerdo, bueno, pues la hondura de esta crisis nos la da una quiebra del progreso jurídico muy coherente con lo que ha sido esta crisis. ¿Qué es lo que nos ha conducido hasta aquí? Pues lo que nos ha conducido hasta aquí es que se ha roto la idea de límites. En los años previos a la crisis se vivió creyendo que no había límites, que todo es posible. Cada vez que ha aparecido la idea de todo es posible, hemos acabado muy mal. Y esta idea de todo es posible, a mi entender, tiene un momento culminante, que es el día de agosto de 2002, en que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, legaliza la tortura. Es decir, realmente, para mí es el símbolo de una cultura que llegó a la conclusión de que todo era posible, de que todo estaba permitido. Incluso que un Estado rompiera el progreso jurídico, que significaba que estuviese prohibido uno de los más execrables crímenes de Estado, que es la tortura. Bueno, hecha esta larga o probablemente excesiva digresión sobre el contexto, me voy más directamente al CSB.
No, a mí me parecía importante señalar este contexto porque creo que evidentemente una institución cultural tiene que estar, digamos, anclada en este mundo y tiene que saber que hay circunstancias que obligan y que te ponen, digamos, algunos deberes y algunas exigencias, ¿no? Parto de un principio. Yo estoy convencido de que la fuerza de las instituciones culturales está en su capacidad de crear. ¿Qué quiero decir de crear? Yo creo que una institución cultural tiene que tener un núcleo duro de creación, pensamiento y capacidad de producción a partir de esta creación y pensamiento. Sin este núcleo duro, el edificio tarde o temprano se derrumba. La exhibición, la mostración, la distribución, todo esto es una fase posterior. Si no hay un trabajo previo de creación, si no hay un grupo cohesionado y, digamos, exigido en el trabajo de creación en el sentido amplio de la palabra, si no hay capacidad de implicar al entorno, quiero decir, a todos los actores culturales, incluidos los usuarios del CSB, en estos procesos, el edificio tarde o temprano se tambalea. Y esta, para mí, es una idea fuerte. Yo por eso digo que el CSB es, por encima de todo, un estilo, una manera de hacer las cosas, una manera de estar, una manera, para decirlo así, una manera de estar en el mundo. No es tanto una idea estratégico-ideológica muy concreta. No, yo creo que una institución de este tipo de carácter público tiene que ser relativamente ecléctica, pero sí que tiene que tener una manera de hacer las cosas que sea capaz de irse modificando a medida que cambian las cosas, pero que sea la pieza, digamos, estructural, el alma que insufle espíritu a este cuerpo, ¿no? ¿Y cómo definiría el estilo CSB? Bueno, pues el punto de partida es la pasión por la cultura. Yo creo que sin pasión por la cultura, mejor quedarse en casa. No quiero en esto ninguna mitificación de la cultura. Tengo clarísimo que la cultura es susceptible de lo mejor y de lo peor. Voy a decir la banalidad de siempre, pero el ejemplo que se pone siempre de esto. En Auschwitz había músicos tocando música clásica. En fin, es un ejemplo demasiado banal, pero no hace falta este ejemplo. Es evidente que lo que separa a lo bello de lo siniestro es un velo muy fino. Y que esta idea de que la cultura tiene alguna virtualidad redentora o salvadora, si vamos por este camino, mal. La cultura, es importante, y una de mis luchas es intentar conseguir, lucha perdida, pero intentar conseguir que los poderes públicos entiendan que la cultura es un bien de primera necesidad. Es importante por lo que, digamos, aporta a la capacidad del ciudadano de ser el mismo, de relacionarse, pero sin ninguna mitificación. Por la vía de la cultura se han cometido grandes atrocidades y por la vía de la cultura se han cometido grandes bondades. Ahora, sin pasión por la cultura, yo creo que no tiene mucho sentido una institución cultural. La segunda cuestión es evidentemente, la segunda figura de este estilo, es evidentemente el ejercicio de la razón crítica como instrumento principal. Siempre hay que preguntarse el porqué de las cosas. No dar nunca nada por adquirido. Esto, en fin, a mí me parece que, digamos, hay que llevarlo a una voluntad casi obsesiva. Y esto requiere una implicación del público. A mí no me gusta hablar de público, yo hablo de actores y de usuarios, que es lo que pretendo que haga la gente que viene al CSB. Evidentemente la gente que viene al CSB no viene solo por criterios turísticos. No tengo nada contra el turismo, estoy totalmente a favor. Todos estos discursos sobre si el barrio gótico se está convirtiendo en un parque temático y eso, me parecen solemnes tonterías. Que venga mucha gente, que venga gente, siempre es bueno. Ver gente diversa y distinta nunca hace daño. Pero sí que la mirada del turista es distinta normalmente.
mente, de la mirada, digamos, del agente cultural, de la persona que viene. El CSB es obvio que es más un centro de persona activa culturalmente que no de turistas. E insisto, como más vengan mejor, ¿eh? No, pero es una descripción, ¿no? Es la proporción de visitantes, de usuarios del CSB lo refleja muy bien. En torno a entre un 6,5 más o menos, un 65%, para decirlo, un 65% son gente de Barcelona y su área metropolitana. Un 2,5% son extranjeros y el 1 restante son del resto de Cataluña y del resto de España, más o menos. Pero bueno, da la idea de un lugar, digamos, que se va más para la acción cultural que por la curiosidad del turista, para decirlo así, ¿no? Por tanto, me parece, digamos, decisivo implicar al visitante en esta idea de la razón crítica como instrumento principal. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace de una manera muy sencilla, dándole herramientas para cambiar su punto de vista, dándole herramientas para ver las cosas de otra manera. Yo es el mejor elogio que me puede hacer un usuario del CSB. Y alguna vez me ha ocurrido, no tantas como me gustaría, es al salir, acercarse y decirme, no me había dado cuenta de que esto también se podía ver así. Esta es la tarea, a mí me parece una de las tareas principales de una institución de estas características. Evidentemente, esto va unido a una obsesión por huir de los papanatismos de moda y de los esnovismos que están siempre al último avatar puesto en circulación. Otro elemento muy importante, evidentemente, es la crítica de las ideas recibidas. ¿Qué es eso, no? Es buscar siempre perspectivas nuevas, puntos de vista diferentes, ¿no? Y en cambio, insisto en lo que decía hace un momento, creo que una institución cultural de este tipo tiene que tener un cierto eclecticismo ideológico. No puede ser una institución de tendencia, porque me parece que es empequeñecerla, no por otra cosa, ¿no? Tiene que defender orgullosamente su independencia, pero esto es muy distinto que ser una institución de tendencia, ¿no? Evidentemente, es muy importante incorporar una visión cosmopolita de las cosas, cosa que puede parecer gratuita a veces, pero que en un contexto cultural como el de Cataluña es muy importante mantener siempre viva la llama del cosmopolitismo, porque digamos, Cataluña necesita que siempre esté esta puerta abierta y se la alimente permanentemente, ¿no? Pero y sobre todo, y esta es la cuestión que a mí me preocupa, aunque ya entiendo que de algún modo es la más abstracta, tiene que tener una altísima exigencia de calidad, que es la mejor manera de expresar todo lo que he dicho antes y el respeto a la gente que trabaja, actúa y viene al CSB. La calidad es la mejor manera de respetar a trabajadores, creadores, artistas, profesores, visitantes. Ya sé que esto de la calidad es muy discutible, que es muy difícil saber, digamos, ponernos de acuerdo sobre, hay cosas que son muy indiscutibles, pero más allá de ellas, pero a mí me parece que es un criterio fundamental. ¿Y cuál es el criterio de calidad en el caso del CSB? Pues bueno, el que sale de la suma de la gente que tenemos en manos esta institución, pero es que no puede ser muy de otra manera. ¿Y cómo se contrasta esto? Pues con el tiempo, y es el tiempo el que dirá si realmente hemos estado al nivel de calidad exigible o no. Yo tengo mis espinas clavadas, yo sé los momentos en que el CSB no ha estado a su nivel de calidad, ¿no? Y no tengo más inconveniente en explicarlo si es necesario, ¿no? Otra cuestión que me parece extremadamente importante en el contexto en que nos movemos es mirar al futuro. Yo creo que uno de los problemas de una coyuntura de crisis tal como se está planteando ahora es que nos ha vuelto a cerrar, nos ha vuelto a meter en una habitación sin vistas. Llevábamos ya muchos años metidos en lo que yo llamaba el presente continuo. Estos años de la locura, estos años de la creencia de que todo era posible, vivíamos sin pasado ni sin futuro, en una especie de presente continuo, para decirlo con la expresión inglesa, ¿no? Parecía
cuando amaneció la crisis, parecía que esto nos podría obligar a mirar un poco hacia el futuro. Y se ha vuelto a cerrar la puerta. Y ahora la ha cerrado el miedo y la angustia, que todavía es, que en cierto sentido todavía es peor. Yo por esto creo que es una exigencia colocar el futuro en la perspectiva de nuestras actividades, de las actividades de pensamiento, pero también de las exposiciones, de todo tipo de actividades de la casa, ¿no? Siempre sin olvidar lo que dice el antropólogo Roger Bartra, que no podemos explorar el futuro, somos las, lo que exploramos son las sombras que el futuro proyecta sobre el presente en el que nosotros nos movemos. Pero esto, precisamente por eso, todavía es más importante explorar el futuro. Una segunda exigencia capital, a mí me parece, es la que me he referido antes indirectamente de pasada, que es la cuestión del compromiso de los creadores con sus códigos y con sus lenguajes. Hay el famoso texto de Sartre, que es la literatura en que define el compromiso del escritor como el compromiso en el lenguaje. Después entrará en el desvarío y pronunciará la terrible frase, una de las frases más estalinistas que se han pronunciado nunca, que es el «On peut pas désespérer Billancourt». A mí me parece una frase tremenda, ¿no? No podemos decir la verdad para no desesperar a los trabajadores de Renault. Este es el compromiso que ha quedado de Sartre, y este compromiso es un verdadero disparate, es una verdadera renuncia a la función del intelectual. No, el verdadero compromiso del intelectual es con su lenguaje, es con el lenguaje que utiliza y por tanto con los códigos del lenguaje que utiliza, y sea el que sea, si es el lenguaje escrito, audiovisual, el que sea, el trabajo con los códigos del lenguaje es el principal trabajo. La modificación, creación y renovación de los códigos del lenguaje es el principal trabajo y la principal exigencia que nos tenemos que situar siempre. Evidentemente, en estos tiempos en que estamos, hay que afrontar con toda la modestia del mundo y priorizándolas en función de la capacidad de las instituciones, de cada institución, las tres funciones fundamentales del futuro inmediato, ¿no? La función ciber, la función eco y la función bio. Evidentemente, cada cosa la puedes tratar de unas maneras, es decir, nosotros en la función bio, por ejemplo, no podemos hacer más que un papel de contrapunto cultural, digamos, a lo que es todo el progreso y el discurso médico-científico, ¿no? Y esto lo hacemos en relación con debates, intentando mantener relaciones entre investigadores y gente del mundo del pensamiento y de las artes. Pero en la función ciber, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado el CSB Lab en una dirección que es obvia, pero que me parece que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? La utilización de las nuevas tecnologías es un fenómeno que te permite una expansión extraordinaria de la institución, pero no una expansión simplemente acumulativa, es decir, llego a más sitios, mi difusión llega a todas partes, ahora mi web la visita gente de todo el mundo. No. Una expansión del trabajo del CSB implicando a la gente en el trabajo del CSB. Y este es el objetivo principal del CSB Lab. Crear comunidades en las redes sociales, crear comunidades alrededor de nuestros proyectos, que generan material para estos proyectos, que están implicadas en estos proyectos. Pondré un ejemplo, ¿no? En este momento, desde el mes de septiembre, hay en la red todo un proceso de construcción de una exposición que se llama Pantalla Global, que se inaugurará el 24 de enero en el CSB. Esta exposición tendrá una parte, convencional, para decirlo así, que será el relato expositivo que sale del libro de Gilles Lipovetsky y Jean Serrois, que son los comisarios de la exposición, La pantalla global. Pero tendrá un contracampo a partir de los materiales que
los grupos de usuarios y los grupos que se han ido creando en torno a los materiales que nosotros hemos puesto en la red para estimularles, para pedirles respuestas, para pedirles señales, para pedirles actos creativos. A partir de los materiales generados por eso se desarrollará todo un contrapunto del campo, todo el contrapunto, un contracampo de la exposición, que se presentará físicamente frente o junto, en relación con el relato de los dos comisarios, ¿no? Y esto irá creciendo y evolucionando en el curso de la exposición y seguirá cuando la exposición ya esté cerrada o ande hacia otro lugar. Bueno, es sencillo, es bastante elemental, son las primeras fases de todo esto, pero me parece capital, ¿no? Como me parece que es una fuerza muy importante para una institución de este tipo, que si tú tienes una actividad pues con una sala de 500 personas, en el mismo momento haya algún millar de personas siguiendo la actividad y participando en la actividad desde su casa, desde otro centro, desde donde sea, utilizando las potencialidades de Internet. Y esto es lo que va creando verdaderas tramas en lo que a algunos les gusta llamar la economía de la contribución. Yo creo que este es uno de los trabajos, de los territorios en los que hay que explorar mucho en los próximos tiempos, lo que algunos llaman las humanidades digitales o el digital studies, ¿no? Hay que trabajar mucho en pensar el papel de la cultura humanística en las redes y en encontrar la manera de crear esta forma de pensamiento, tanto en el campo de la investigación como la de creación, hecho en cierto modo en trama, ¿no? Formas de creación en cierto modo comunitarias, ¿no? Esta me parece que es una cuestión capital y, insisto, en este momento es una de las prioridades del CSB. He insistido mucho en la apuesta por la calidad, porque me parece que es y sigue siendo una cuestión capital sin la que, y al mismo tiempo futuro, calidad, economía de la contribución, no debemos en ningún sentido perder de vista todo aquello de donde venimos y todo aquello que nos ha ido componiendo. Cuando hablo de que el eje fundamental de una institución cultural es la capacidad creativa que tiene, la creación no es de la nada. El que crea de la nada es Dios, pero nosotros somos humanos, afortunadamente. La creación no es de la nada. La creación es de todo el capital que hemos ido acumulando individual y colectivamente, ¿no? Y, por tanto, esto nos obliga a mantener muy vivo el capital acumulativo, ¿no? Y en este sentido, simplemente para poner un ejemplo, creo que es muy importante mantener vivas algunas de las tradiciones en las que hemos innovado más en materia de exposición, en este caso en el CSB, que es las exposiciones sobre una ciudad y un escritor. Hemos hecho Dublín de Joyce, hemos hecho Praga de Kafka, hemos hecho Lisboa de Pessoa, hemos hecho Buenos Aires de Borges, Trieste de Magris, dentro de dos años está previsto la Roma de Pasolini y después el Estambul de Pamuk. ¿De qué se trata? No se trata de hacer una guía turística de una ciudad, de Dublín, a través de Joyce, ni se trata tampoco de hacer una biografía de Joyce aplicada a la ciudad. Se trata de intentar encontrar el punto en que para decirlo así, el espíritu de la ciudad y el imaginario del creador se encuentran. Y esto me parece que es, de un lado, de un atractivo extraordinario, y por otro lado es una manera de mantener siempre viva estos fundamentos sobre los que construir nuestra capacidad creativa y sobre los que afrontar y apuntar hacia el futuro. Este es el espíritu del CSB, esto es el CSB. Yo me quedo aquí porque seguro que, como siempre, ya me he pasado una barbaridad, y antes de que lo note ya definitivamente en las caras de todos vosotros, hago una prudente retirada y estoy a vuestra disposición para lo que podáis preguntarme. Gracias.
Bien, comenzamos el turno de preguntas, empezando por allí. Yo quería preguntarle por una de las cosas que ha comentado en la parte final, que es la de que ha perdido la lucha por considerar la cultura como bien de primera necesidad, ¿no? Creo que es preocupante que ahora los valores intrínsecos de la cultura estén desapareciendo, ¿no? y que solo se piense la cultura en términos económicos y estructurales. Gracias. Empezaré con una anécdota, ¿no? Cuando me hice cargo del CSB, en una de las primeras reuniones que tuve con una persona que en aquel momento era concejal de cultura del Ayuntamiento de Barcelona, me dijo, tampoco te pongas así, si un día cerramos el CSB, no habrá ni una manifestación, ¿eh? Y entendí perfectamente el mensaje, entendí esto, la cultura, va. Entonces yo le contesté, pues mira, me has dado un aliciente más para pelear durante los años próximos, conseguir que el día que lo cerréis os hagan una manifestación. Bueno, afortunadamente hasta el día de hoy no lo han cerrado, esto nunca se puede dar por descartado. Yo creo que sí, que lo vemos constantemente, ¿no? Es una sociedad en la que todo se tiene que justificar por lo económico. Cuando se habla de inmigración, tienes que acabar diciendo que la inmigración sirve para pagarnos las pensiones a los que ya estamos aquí y para que el país produzca más. Si no llegas a estas conclusiones, todo lo demás es malo. Todo lo demás no es socializable. La educación tiene que servir para que te gane, para que todo el que estudia se gane muy bien la vida. Bien, me parece fantástico que todo el que estudie se gane la vida, evidentemente, pero hay una cosa primera, que es que la educación sirve para la formación de la persona y que se tendría que educar a la gente aunque no sirviera absolutamente para nada. Y así sucesivamente, es decir, todo se tiene que legitimar y justificar por resultados en dinero contante y sonante, ¿no? Y la cultura es bastante difícil de justificar en este sentido, ¿no? Y por eso nos encontramos permanentemente en estos discursos de para legitimar las políticas culturales han de apelar permanentemente a la industria cultural y al dinero que la cultura puede traer a través del turismo. Me parece muy bien que la industria cultural, y me parece muy bien el dinero que el turismo trae por la cultura, pero aunque esto no hubiera, la cultura seguiría siendo importante y la cultura seguiría siendo un bien necesario para el bienestar o el malestar, porque la cultura, insisto, puede llevar al bienestar o al malestar, ¿no?, de la sociedad. Y es en este sentido que yo reivindico la cultura como un bien de primera necesidad en el mismo nivel que la comida básica y la vivienda digna, digamos, ¿no? Pero en fin, me parece que es que el problema es que no solo lo entienda la clase política o las élites, es que incluso la ciudadanía no acaba de verlo del todo, ¿no? Una parte importante de la ciudadanía, este es el problema, y si no hay presión de la ciudadanía, mal asunto, ¿no? Por allá al final. Sí, buenos días. ¿En qué términos establecerías la excelencia en un modelo como el CSB? ¿En qué términos establecería la excelencia? Pues no lo sé. Yo tengo mis criterios de cualidad, pero la última palabra la tienen los otros, no yo. No soy yo el que tengo que valorar el CSB, ¿no? Yo lo decía antes, es decir, para mí la calidad es una cuestión, es casi una cosa obsesiva, la calidad es casi una cosa obsesiva en el CSB, ¿no? Y para mí hay algunos criterios básicos, el principal de todos es el que antes os explicaba.
deseaba, ¿no? Que la gente salga con la sensación de que ha visto una perspectiva distinta a las cosas o ha visto aquella cosa de un lado diferente al que la había visto siempre, ¿no? Por tanto, que se le ha caído un poco alguna idea recibida, que ha ganado perspectiva, que ha ganado capacidad de comprender las cosas desde puntos de vista distintos, eso, ¿no? Y después otra cosa muy importante, ¿no? Que es una cosa que me genera muchas dudas a veces, que cualquier cosa que hagas, al escoger el código, el medio a través del que lo haces, sea realmente el medio en lo que podías hacerlo mejor. Lo pongo con un ejemplo fácil, que es el ejemplo de las exposiciones. Yo siempre me hago una pregunta cuando vamos a inaugurar una exposición. Lo que decimos aquí, ¿se podía decir mejor con un libro, con un documental, con una serie de proyecciones? Si la respuesta es sí, es que la exposición ha sido un error. Me parece que es un ejemplo fácil, en los otros medios es un poco más complicado, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, ¿no? Utiliza un medio cuando lo necesites, no lo utilices por principio, porque ahora hay que hacer esto, ¿no? Pues esto es lo mismo. En las exposiciones a veces me ha pasado, he tenido dudas, serias dudas sobre si realmente era la mejor manera para expresar aquello, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento tenemos un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? La exposición Todas las cartas. Nosotros hicimos hace años una exposición que se llama Berice Kiarostami, que esta sí que era una exposición que era la mejor manera de expresar lo que se quería decir, entrabas por Erice o podías entrar por Erice o por Kiarostami, había una serie de cosas sobre cada uno de ellos, algunas partes filmadas precisamente, pero te encontrabas en un punto que era un carteo fílmico entre ellos dos. Es decir, Erice había mandado pues 10 minutos a Kiarostami, este le había contestado con otros, no sé, 5, y así habían ido haciendo un carteo que en el momento de la inauguración de la exposición incluía 5 cartas y que ahora ya está en 10 cartas. Como resultado de esto, Erice y Kiarostami siguieron la correspondencia e invitamos a otras 5 parejas a hacer también una correspondencia entre ellos. Y ahora inauguramos esta exposición y con 6 correspondencias, la de Kiarostami con las cartas incorporadas posteriormente y estas otras. Bueno, pues sí, cuando ves la exposición, cuando entras en cada una de las salas en que hay las dos parejas, pues sí, te queda la duda de si igual esto se podía haber proyectado en una sala de cine y no era necesario montar una exposición. Yo creo que viéndola se entiende por qué la exposición es mejor. Y creo que hay otro argumento. En algunos lugares esta exposición va a distintos sitios. Ha estado en México, la quisimos inaugurar en México porque nos pareció que es interesante una producción propia empezarla fuera. ¿Por qué siempre tenemos que empezar en casa? Y en algunos casos, como en la Casa Encendida, se hizo por la vía de la proyección en sala, no se hizo por la vía del montaje expositivo. Bueno, esto nos decantó todavía más a favor del montaje expositivo. Pero es muy discutible, ¿no? Bueno, siempre son muy difíciles los criterios que dictan y que confirman la excelencia, ¿no? Allá seguimos hacia el final, después por ahí. Hola. Quería saber si, aparte de la colaboración que hacéis con ESO México, la Casa Encendida, si estáis abiertos a colaborar con otras instituciones culturales de España. ¿O tenéis un criterio, pues que sea una institución tipo, o bueno, o se podría hablar en el caso de alguna colaboración? Gracias. No, el único criterio, el criterio principal es, digamos, que haya sintonía en el proyecto que compartamos, y el criterio principal es procurar siempre coproducir. A nosotros no nos gusta incorporarnos a un proyecto ya sin tener nada que aportar, digamos, simplemente para llevarnos a Barcelona. No quiero decir que alguna vez no lo hayamos hecho, porque a veces hay, pero nuestra idea es siempre coproducir, es decir, y ahora prácticamente todas las actividades nuestras son coproducidas.
la inmensa mayoría de las actividades nuestras son coproducidas. Y no, no, y en fin, y me, al revés, que me parece, y siempre hemos estado buscando socios en España, y en este momento ya tenemos bastantes. Costó mucho, costó, pasó esta cosa típica, ¿no? Esta tendencia, digamos, que es muy difícil, cuesta que un proyecto catalán triunfe en España fuera de Cataluña, y que un proyecto, especialmente si es de Madrid, triunfe en Cataluña. Pero con el, digamos, lo hemos ido consiguiendo. Es paradójico que nos fue más fácil entrar en París, o entrar en Londres, o entrar en Nueva York, o entrar en Tirana, para poner ejemplos. Pero finalmente lo hemos conseguido, y ha habido además algún partner muy fiel y muy querido desde siempre, como La Casa Encendida y Pepe Guirao, ¿no? No, una cosa que no he dicho antes, y que ya que estamos metidos un tema que, en fin, claro, hay tantos que te saltas a veces los que no te querías saltar. Yo lo que creo, en la línea esta de una cierta cultura de la contribución a la que me refería antes, lo que creo que tiene recorrido muy limitado es la figura tradicional del comisario, del comisario comisario, el comisario con pistola casi, ¿no? El comisario dueño y señor que decide la exposición de la primera línea hasta la última. Yo creo que esto está, es de otro tiempo, francamente. Nosotros ahora ya casi todos los comisariados son compuestos, hay dos, tres, cuatro personas, a la que, si a ello añadimos el peso del equipo de exposiciones de la casa, que mantiene el diálogo permanente con ellos, es más de tres, porque el peso este es muy fuerte. Y además ahora hay que empezar a introducir también, como decía, elementos externos a través de la internet, como os explicaba en el caso de Pantalla Global, ¿no? Yo creo que el comisario dueño y señor es una historia vieja, es una historia de otro tiempo, ¿eh? que tenderá a desaparecer. No está en las tendencias culturales actuales, ¿no? Una última pregunta antes de entrar en la fase de debate. Allí. Hola, buenos días. Quería hacerle un par de preguntas. Son totalmente prácticas y parten de mi desconocimiento, ¿no? Y por eso aprovecho que está aquí para preguntárselo. Primero, ¿cómo es su departamento, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan dentro de cuántos departamentos tienen y de a qué se dedica cada departamento? ¿Y cómo es el día a día en el trabajo? ¿No? Si hay una reunión semanal o no, de qué temas, cómo es esa planificación. Y por otro lado, este tema de crear proyectos que después se exporten, ¿no?, a otros sitios, también se comentó en otras charlas de las que tuvimos, en el del Centro Niemeyer también. Quería saber un poco cómo funciona eso, ¿no? Cuando el peso curatorial es, por ejemplo, del CCB, ¿cómo funciona ese, es un término feo, pero ese mercado, no, de ideas y de exposiciones en una red internacional? Gracias. Vamos a ver, sí, está bien, igual la tenía que haber hecho al principio, pero en fin, la ficha técnica del CCB, ¿no? El CCB es un consorcio de la Diputación de Barcelona, 75%, y del Ayuntamiento de Barcelona, 25%. Este consorcio tiene un consejo de administración formado en estas proporciones. Este Consejo de Administración nombra un director a propuesta del presidente de la Diputación, que soy yo. A partir de aquí, del director para abajo, digamos, los nombramientos son responsabilidad mía, e incluso establecimos un criterio para simbolizar la independencia, que es que el programa del año yo lo explico, Y el Consejo de Administración se da por enterado, pero no lo aprueba. Se da por enterado. Y es una cosa simbólica, ¿eh? Pero bueno, pero las cosas simbólicas acaban teniendo su importancia. Entonces, ¿cómo funciona a partir de aquí? Hay un subdirector gerente y un subdirector de coordinación, de comunicación y de coordinación de los departamentos, y hay departamento de
actividades culturales. Empecemos por otro orden. Centro de documentación, que le llamamos, ¿qué quiere decir? El archivo de la casa, que está digitalizado y se puede consultar una parte online por cuestión de derechos, otra no por cuestión de derechos, pero se puede consultar entero en un espacio que hay en el SSB. Quiere decir todo lo que es cursos, conferencias, debates, seminarios, coloquios internacionales, etcétera, y quiere decir investigación, y quiere decir el premio al espacio público europeo, que damos cada dos años conjuntamente con los institutos de arquitectura de Londres, de Viena, de Frankfurt y de Helsinki, el NAI de Rotterdam y el IFA de París. Esto es lo que llamamos centro de documentación. Está el departamento de exposiciones, está el departamento de actividades culturales, que es lo que no es ni exposiciones, ni formación, debates, etc. Está el SSB Lab, el departamento, digamos, de nuevas tecnologías, está el departamento de audiovisuales, que es muy, muy competente y que produce un programa mensual en televisión española que se llama Soy Cámara, el programa del SSB. Y después hay dos departamentos transversales, que son comunicación y administración y mantenimiento. Los responsables de estos departamentos, más los dos subdirectores, más yo mismo, constituimos el Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección se reúne todos los lunes y debate, pues, en fin, es el que toma las decisiones, es el que decide qué exposiciones vamos a hacer, el que aprueba los programas de los distintos departamentos, etcétera, etcétera. Yo tiendo a dar mucha autonomía y responsabilidad a los departamentos. Evidentemente, aparte de esta relación formal, hay mucha relación directa mía con los distintos responsables de los departamentos, como es lógico, ¿no? A partir de aquí, esta es la estructura básica, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, hay un consejo de redacción de la web, por ejemplo, con representantes de cada uno de los departamentos. Hay muchas formas. Mi lucha permanente, lucha en parte perdida, es la lucha para evitar el patriotismo de departamento. Pero bueno, hago todo lo que puedo y a veces, pero es muy difícil, ¿eh? Y siempre tienes, bueno, ¿y por qué este va en el logo y nosotros no? Y estas cosas, bueno, en el logo, en los créditos y nosotros, bueno. Y si a veces, bueno, de pronto te aparece un blog que dice, bueno, pues este blog, ¿de quién es? ¿De la casa, de un departamento o del director, o es particular del director del departamento, ¿no? Cosas un poco extrañas, pero bueno, esto tiene un lado positivo, seguro. En la cultura de la competitividad debe ser magnífico, pero yo tengo que dar la batalla permanentemente para que entiendan que CCB solo hay uno, que no hay cinco CCBs, el de exposiciones, el de visuales, no sé. Pero bueno, esto es lo más normal y natural del mundo. Este es, por tanto, un poco el esquema. Tú me preguntabas una segunda cosa que ahora no me acuerdo. El funcionamiento. Por cómo funciona cuando vosotros desarrolláis un proyecto, cómo funciona la red internacional. Bueno, somos una institución relativamente poco sistemática, ¿eh? Es decir, no hay canales muy rígidos, abiertos para... todo funciona bastante sobre la base de las relaciones personales de los responsables de los distintos departamentos y sobre la base de los encuentros y de las muy informales y de las propuestas que vienen de fuera. Vienen infinitas, esto es obvio, ¿no? Pero nuestro criterio, una vez pues comentamos los departamentos, bueno, pues hacen más o menos sus cribas, si hay alguna duda la plantean, y llevan a la mesa del Consejo de Dirección aquellas cosas que parecen más interesantes, ¿no? Una vez, digamos, asumida un partenariado concreto, nuestra idea es buscar la coproducción.
Buscar la coproducción por razones económicas y por razones culturales, por las dos a la vez, ¿no? Porque una coproducción quiere decir que nos sentamos juntos a discutir el proyecto, y al mismo tiempo una coproducción quiere decir que compartimos el coste del núcleo duro de la exposición, ¿no? Por ejemplo, la exposición Roma de Pasolini, que iniciamos, digamos que nosotros tuvimos la iniciativa, en este momento es una exposición a cuatro con la Cinémathèque de París, con el Palazzo de Esposizioni de Roma y con la Gropius de Berlín. Bueno, como consecuencia de esto, hicimos una pequeña modificación y incorporamos a otra persona, comisariado que ya era múltiple. Y en este momento pues hay cuatro comisarios que trabajan en esto. Pero la idea es trabajar lo más juntos posible. Otra cosa es cuando tú ya has hecho un proyecto y alguien te la pide, digamos, en alquiler. Pero esto es otra cosa. Pero en principio la idea es los proyectos que nacen conjunto, digamos, que encuentran partners antes de ponerse en marcha, que sean partners reales, no partners ficticios, ¿no? Y esto nos vale tanto cuando nos lo vienen a ofrecer como cuando lo ofrecemos nosotros. Sí que siempre hay una institución que es la que lidera el proyecto, porque si la tenemos que hacer en tres sitios a la vez, pues no sé, la Roma de Pasolini, pues fundamentalmente el peso de la gestión cae sobre el CCB, pero el comisario uno es italiano, otro es francés, otro es de aquí, etcétera, ¿no? Pero la idea es una coproducción lo más leal posible, digamos. Muy bien, con esto damos por finalizada la ponencia de Josep Ramoneda y vamos a comenzar la última parte de la sesión de esta mañana con lo que en el programa se llama debate, que no combate, con la participación de los dos ponentes de hoy. Por favor, Sheryl. Realmente, supongo que todos, después de las dos intervenciones de hoy, estaréis inclinados a pensar de que ha habido dos intervenciones paralelas, como si estuviéramos hablando de las instituciones culturales en términos del cuerpo y el alma, o la materialidad y el pensamiento y demás. Pero estoy seguro de que esta sesión nos servirá para ver que hay muchos más puntos de encuentro que los que podemos imaginar a primera vista. Para comenzar esta sesión, se me ha ocurrido que a lo mejor sería útil el plantearle en este momento a Josep una pregunta que antes le hicieron a Sheryl, y a Sheryl plantearle una pregunta que antes le hicisteis a Josep. Y entonces, a ver qué va pasando y a ver si así, a fuerza de cruzar cables, pues saltan chispas. La pregunta para Sheryl era una pregunta sobre criterios de calidad. Se preguntaba, en la búsqueda de la excelencia, ¿en qué te fijas? Y digamos, esta pregunta también se la queremos hacer a los diseñadores de espacios, a los arquitectos. A la hora de seleccionar un proyecto, de escoger un edificio, sabiendo la finalidad que inmediatamente le vas a atribuir, ¿en qué criterios de calidad te fijas? Y la pregunta que ya queda hecha para yo no tener que intervenir tantas veces para Josep, era una pregunta que se le hacía a Sheryl en clave de la búsqueda de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes parece que no están propensos a acudir por lo menos a los museos, o por lo menos que hay una edad donde es más difícil, cuando no están cautivos todavía por sus progenitores o por la institución escolar, y luego quedan libres, que no se acercan a los museos, y eso se lo preguntaban a Sheryl.
y esta pregunta también la quiero traer para Josep. Él nos hablaba, entre los criterios de calidad, de que cuando una, bueno, de la elección del medio, ¿no? De que cuando una cosa la cuentas mejor en una película, no hagas una exposición o no escribas un libro. Y claro, dentro de esta selección de medios para los mensajes, está también otro tema, que son los públicos destinatarios de tus mensajes. Y si quieres también, Josep, de paso, una reflexión dura, velada. ¿Hasta qué punto los que dirigimos instituciones culturales no nos satisfacemos con la complacencia de los clientes, vamos, de los fieles, de los creyentes, de los míos, o nos preocupamos de la búsqueda de nuevos públicos? O sea, ¿cuáles pueden ser las estrategias de una institución como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para buscar nuevos públicos, aquellos que se creen que la cultura no va con ellos? He cruzado preguntas. Que empiece, por favor, Cyril. Muchas gracias. Es una pregunta interesante el tema de los estándares de calidad. Creo que hay una tendencia muy fuerte en algunas organizaciones, sobre todo organizaciones culturales que son grandes y antiguas e importantes y ricas, que parten del supuesto previo de que ya saben cuáles son sus estándares de calidad y todo lo que hacen es de altísima calidad. La primera respuesta es, bueno, escogemos arquitectos que han ganado premios y que son brillantes y así. Lo consideramos como una inversión y por eso intentamos tener los niveles más altos de calidad técnica y los mejores niveles de calidad ambiental y las mejores prácticas, y tenemos que tener mucho cuidado de que no asumimos de antemano que somos buenos porque hemos sido siempre buenos y que lo último que hicimos fue bueno, entonces lo próximo que hagamos también será bueno. Tenemos que plantearnos constantemente si hay que aplicar nuevas normas de calidad. Yo creo que una de las áreas principales es el tema del medio ambiente. Hay todo este problema de la sostenibilidad y de hacer edificios que no sean destructivos con respecto al medio ambiente. Estas son cosas que tienen que estar presentes en nuestro debate de calidad, por supuesto. Y bueno, pues nos planteamos, hemos ganado premios, se nos publica, somos famosos. Estos son índices de medir la calidad, pero a veces tenemos que tener cuidado si nos planteamos qué es lo que nos pide el mundo hoy en día. ¿Hay algo que tengamos que cambiar en nuestra práctica para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien? Vamos a ver, sobre el tema, ya que lo has, no sé si me lo dirigías directamente, pero aquí lo has planteado, el tema de los arquitectos y las opciones en los edificios y estas cosas. Mira, yo siempre he creído una cosa, tan importante como el arquitecto es el cliente. Si el cliente sabe lo que quiere, ya tenemos mucho de ganado. El problema es cuando el cliente no sabe lo que quiere. Entonces puede pasar dos cosas. Una, que el arquitecto estrella aproveche para lo que... ¿quién era que decía que los arquitectos se parecen a los militares en una cosa? Que su único objetivo es ocupar el territorio arrasando. Bueno, pues puede ocurrir esto. Puede ocurrir que el arquitecto haga lo que le pide el cuerpo, que es hacerse dueño del espacio y alguien pagará. O puede ocurrir una cosa peor, digamos, ¿no? Que salga directamente un bodrio porque no se sabe qué hacer y por qué hacer, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy decisiva y muy importante la intervención del cliente. Un buen cliente siempre hará un buen arquitecto, que es lo que nos cuesta entender a los arquitectos. Si los clientes les pueden hacer mejores, si ellos saben escuchar y saben entender lo que quieren, ¿no? Yo hice un pacto con Albert Viaplana cuando hicimos el edificio. Las ideas estéticas, yo te he escogido porque me gusta lo que haces. Las ideas estéticas son tuyas, pero en el recorrido y por supuesto en los criterios de funcionamiento y por supuesto en los criterios presupuestarios mando yo,
y funciona el pacto. Funcionó el pacto y en un punto que no funcionó hay un escalón absurdo que hace que se caiga mucha gente y le hemos puesto el nombre del arquitecto, se llama escalón, escalón vía plana y ya está. No. Sobre el tema de la búsqueda de nuevos públicos y los jóvenes en particular, ¿no? Es evidente que los jóvenes digamos, es un público difícil de llevar a las actividades culturales, no hay ninguna duda. Nosotros tenemos delante nuestro, puerta con puerta, digamos, al otro lado de la calle está la Facultad de Humanidades de la Universidad de Barcelona. Cuando vino, nosotros hacía tiempo que funcionábamos, hay gente que me decía, uy, esto os va a cambiar mucho, vais a tener mucho público juvenil. Público juvenil, nada. Nos van a llenar el bar y nos van a dar más vida al patio y estas cosas. Efectivamente, ha sido así. ¿No? Lo que esto no quiere decir que tengas que desistir de buscar, digamos, estrategias para los jóvenes. Y aquí hay, digamos, vías muy distintas, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un tema que me interesa muy especialmente, que es atraer a los jóvenes de las periferias barcelonesas, ¿no? Bueno, hemos hecho cosas que han funcionado. Tenemos un festival de hip-hop. Que ocurre una vez al año, que son dos días que a mí me gusta pasear por el CSB porque es que como si me fuera a un centro nuevo, es decir, es ocupado por jóvenes de grupos y de pandillas y inofensivas, no pasa nada, y pandillas y no sé cuántas cosas más de las periferias. Bueno, pues está muy bien. Ahora, es verdad, vienen aquel día porque los interesa y difícilmente vuelven. Cuando hicimos la exposición de los Kinkies, bueno, pues nos llevó a mucha gente de barrios periféricos que veías que no habían venido nunca al CSB y porque preguntaban por dónde se entraba, cosas de estas, pero que bueno, además en este caso ya era gente, había jóvenes porque lo habían oído contar a sus padres, pero también había gente de la generación del Vaquilla y de todos estos, bueno, era todo un público que no era el habitual, ¿no? Y después el reclamo que funciona de verdad con los jóvenes es en este momento es la actividad por la red. La actividad por la red, actuando ellos desde su casa o desde donde estén, y a veces a partir de aquí efectivamente hay algunos que vienen. Y después una cosa extremadamente curiosa, que es la atracción de los jóvenes por la fotografía. Nosotros regularmente presentamos una selección de la Bienal de Fotografía Africana de Bamako, que es una bienal muy interesante. Bueno, pues de largo es la exposición con una tasa de edad de visitantes más baja. Estos son, bueno, cosas que vas aprendiendo y que vas encontrando, ¿no? Pero sí, es decir, el objetivo es intentar llegar al máximo de públicos a base de hacer la actividad que haces siempre, pero hacer también actividades que sobre todo si pueden ser promovidas por grupos de jóvenes que son las que arrastran, las que más fácilmente arrastran a los demás, ¿no? Pero esto vale un poco por todo, ¿no? Otra obsesión mía es, en este momento en España hay un número muy importante de gente jubilada con tiempo, con capacidad intelectual y con interés. Bueno, pues busca a esta gente, ve la manera de movilizarla, ofrécele cosas, ¿no? Bueno, hay que ir, digamos, en este sentido, remando en todas direcciones, e insisto en esta idea, ¿no? No pensar que yo pongo esto aquí y que venga quien quiera, ¿no? Pensar en el público cuando pones una cosa, ¿no? Y pensar, entonces ya viene el tema de los diseñadores con los que tienes batallas. Yo en esto soy como Manuel Vázquez Montalbán. Yo creo que los diseñadores tendrían que pasar un año y un día en prisión antes de ponerse a trabajar y todo sería mucho mejor, pero claro, hay batallas imposibles, que es la batalla de las cartelas. No hay manera. No hay manera de que un diseñador haga una cartela pensando en la gente y no en el mismo. Y deben tener unas vistas excelentes porque consiguen unos niveles de letras pequeñas. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que todos conocéis la frase esa de Loring Ipsum, esa que ponen todos los diseñadores, que algún día tendremos un museo suficientemente valiente como para poner ese texto y comprobar, quizás al cabo de unos años,
que nadie ha protestado. Es vuestro turno, primero allí. Dos preguntas, una para cada quien. Para el señor Ramoneda, bueno, también dirijo algunos espacios culturales en México. ¿Los criterios de programación anual, de dónde salen? ¿Del interés personal, de un consejo, de una evaluación del contexto, si es esto, de Barcelona, de Cataluña, de España, del mundo? Es un arte la programación, pero al mismo tiempo, claro, uno está dirigiendo un espacio a veces por esa necesidad de programación, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, este tema. Y para la señora Kolasinski, ¿cuáles son estos criterios de intervención en otros países? ¿Cómo se evalúa volvemos a la palabra, calidad o a la trascendencia de un proyecto en México, o en Colombia, o en Panamá, o en Brasil, del Smithsonian? Porque evidentemente están apoyando mucho estos proyectos de culturas tradicionales o de cultura contemporánea o híbridos. Pero ¿cómo se maneja el Smithsonian, o si hay algún departamento, para esto de evaluar, intervenir en otros países o grupos culturales? Josep, te he preguntado primero a ti. Siempre las señoras primero, pero en esto soy antiguo, lo siento. Bueno, ya lo he dicho un poco antes, ¿no? Nosotros no somos nada rígidos en este sentido. Es bastante, como te diría yo, bastante... El que toma las decisiones es el consejo de dirección, este que he dicho que se reúne todos los lunes, y es de un modo bastante, pues discutimos, hablamos, surgen ideas, hay alguna que se impone, otras que decaen, y bueno, una la habré aportado yo, otra la habrá aportado el responsable no sé qué, y así se van creando. Cada uno de los departamentos las discute previamente entre ellos antes de llevarlas a la mesa del consejo de dirección, pero no es nada rígido, es en el debate continuado y en el debate del momento, buscando evidentemente los equilibrios entre para compaginar el programa del año, que no se decante demasiado de una cosa, demasiado de otra, que no sea un año excesivamente monográfico, pero de una manera, yo diría, relativamente, no es la palabra anárquica, pero relativamente intuitiva, relativamente, no por unos cauces rigurosísimos de ahora vamos a ver todas propuestas que se han presentado y vamos a hacer un tribunal que las escribe, no, nada de esto. En el debate cotidiano de la casa, porque es que esto yo creo que la programación surge del debate cotidiano de la casa, digamos, ¿no? Y muchos, muchos, la mayoría de los proyectos han salido así, ¿eh? Hemos hecho un debate sobre no sé qué y a partir de aquí ha salido, hombre, pero ¿por qué no hacemos esto que lo completaríamos en una exposición? Sale de esto, del debate con el entorno, del debate con colegas de otras instituciones, de va saliendo así de una manera bastante natural, ¿no? Pero no está nada, digamos, ni organizado, ni burocratizado, ni ninguna cosa de este tipo, ¿no? Sí, es posible que sea una institución un poco marcada por cierto despotismo ilustrado, pero creo que me voy a apropiar de parte de tu respuesta. Si entendí bien la pregunta, se puede responder de varias maneras. Hay proyectos que son edificios en otros países y luego hay proyectos que son programas o exposiciones o investigación que se aplica en otros países. Para lo que son construcciones o edificios es fácil, porque son muy pocos. Hay muy pocos países en los que estemos construyendo algo. Sobre todo si estamos haciendo investigación en un país, pues a lo mejor alquilamos las instalaciones porque no vamos a construir. Lo que construimos es principalmente en Panamá para nuestra investigación tropical, y los criterios que tiene son muy específicos y tiene que ver con el laboratorio que es necesario para estudiar la vida marina en el Atlántico o en el Pacífico o en el bosque tropical.
bueno, no es fácil, por supuesto, ni sencillo, pero tampoco es un gran grupo de agentes que están implicados en la toma de decisiones. En cuanto al aspecto programático, yo diría que es una combinación de despotismo ilustrado y de un yo que sé democrático, un lío. Pero bueno, hay tantas áreas en las que estamos implicados. Por ejemplo, Smithsonian Folkways, es decir, tenemos un festival de música tradicional que viene todos los años a Washington, y luego también tenemos una serie de registros de audio de música indígena de todas partes del mundo. Este es el tipo de programas que son continuados y acaban siendo así como enciclopédicos con el paso del tiempo. Lógicamente todo depende del interés de los comisarios, de dónde quieran ir en el mundo y ver qué se ha hecho antes y qué se va a hacer en el futuro. Es un lujo realmente el que tenemos el poder llegar a cualquier tipo de área programática utilizando estos medios. Gracias. Bueno, tuvimos dos presentaciones fantásticas, y uno de los aspectos comunes a las dos presentaciones me pareció ser la cuestión de la legitimidad de los proyectos. Y me pareció que en ambos casos hubo una preocupación, que comparto, de equilibrio entre dos criterios de legitimidad. Digamos, una legitimidad intrínseca y una legitimidad social, por así decir. Es decir, que hay proyectos que hay que hacer porque son importantes, aunque en el momento en el que se hacen, quizás no sean tan populares, quizás el público en general no tenga la noción de la importancia de lo que se está haciendo. Y eso implica, digamos, dos elementos: el know-how, sabiduría, que es un concepto que me parece que a veces es políticamente correcto ignorar, pero que sí existe. Hay gente que estudió, que trabajó, que investigó, que discutió, y que entonces tiene un capital de sabiduría. Lo que es importante es que lo comparta, que lo ponga al servicio de la comunidad, pero que sí existe, que como las brujas, que lo hay, ¿no? En segundo lugar, hay una legitimidad social. Y hoy día no es posible hacer las cosas solo con uno de estos elementos. Por un lado, hay que ser consistente en términos de la validez intrínseca, de la calidad intrínseca de los proyectos. Por otro lado, es imposible imponer desde afuera un proyecto sin legitimarlo, sobre todo hoy día en que disponemos de instrumentos de redes sociales con las cuales es mucho más fácil comunicar con la gente. Me pareció ejemplar, por ejemplo, lo que ha hecho Smithsonian con el Museo African American, es decir, de comunicar, de trabajar con la comunidad durante años, de escuchar la gente. Pero en algún momento, después de haber escuchado a todo el mundo, alguien tiene que decidir lo que se va a hacer, y entonces hay un equilibrio dedicado entre esto. Y no hay que tener miedo de decidir. La pasión por la cultura, que compartimos todos, es también la confianza en su potencial último. Es decir, es la pasión por compartirla y la pasión por creer en su capacidad de servir a la gente, aunque en un primer momento eso pueda no ser evidente para todo el mundo. Entonces, siempre me parece que este equilibrio es importante, y que en ambos casos, pues Josep Ramoneda no hace un crédito público para determinar qué exposición va a hacer, pero sí tiene una sensibilidad constante al feedback de sus usuarios y de la comunidad en general. Otro elemento que me parece importante es que, aunque queramos, nunca vamos a poder competir con el mercado en términos de la oferta de las industrias culturales. Todo lo que podamos hacer para, digamos, conquistar público no va a competir con un espectáculo de rock,
con luces y efectos especiales. Entonces, esa es una batalla que no podemos trabar porque la vamos a perder. Lo que sí tenemos que enseñar es nuestra capacidad de ofrecer la diferencia, lo que la gente no encuentra en la oferta normal del mercado, y convencer a la gente de que vale la pena experimentarlo, que vale la pena buscar lo que es diferente, original, innovador, por oposición a la producción de masa que puede conseguir fácilmente en el mercado normal. Entonces no hay que tener miedo de ese riesgo de una programación osada y que es un reto al público. Y me parece que en los dos casos que tenemos ejemplos fantásticos de cómo esta filosofía está aplicada. Gracias. Muchas gracias. Sheryl, por favor, tus comentarios. La cuestión de la legitimación del proyecto es algo que nos preocupa mucho también. Y aunque haya parecido que este proyecto del Museo Afroamericano pues era simplemente tener reuniones cuidadosas a lo largo de 11 años y que todo fue maravillosamente, pues si esta es la impresión que he dado, no fue así. Hubo personas que se opusieron a la creación del museo, no querían para nada que se hiciese, lo veían como una especie de movimiento de balcanización, un separatismo dentro de la cultura americana, individualizándolo en edificios distintos. Aparte de esto, había gente que no quería que se construyese en aquella parcela, porque eso era una violación del National Mall, y dijeron no se construya más, porque ahí no se debe construir en esa parcela. Y, por supuesto, la legislación original para este edificio se planteó en 1923, es decir, es un camino muy largo, y eso lo sabe todo el mundo, y en cada paso que damos o hemos dado se ha cuestionado. La pregunta es, ¿hemos tenido éxito en embarcar a la suficiente gente, pero sin crear un carnaval? Bueno, como has dicho, no tenemos que tener miedo de intentarlo, no debemos temer el implicarnos, pero lógicamente es difícil y lleva tiempo. De momento nos van las cosas bien, estamos a punto de empezar con el edificio, pero en cuanto empecemos, fijaos en los periódicos porque seguirán criticando que si eso no es legítimo, y estaremos bajo un escrutinio estrecho y nos dirán si estamos haciendo bien en nuestro trabajo, o nos preguntarán si hay cosas que tenemos que contar en otro sitio o si hay historias que tenemos que contar de otra forma, cómo van a ser significativos para la imaginación. Bueno, pero ya veremos. Yo estoy muy de acuerdo con tu reflexión y solo añado algunas cosas simplemente para, en fin, para dar algunas informaciones respecto al CCB y tal, ¿no? Bueno, una primera cuestión, yo desde el primer día dije que yo nunca aceptaré como criterio de legitimación del CCB o de cualquier institución de este tipo el número de visitantes. El número de visitantes tiene, en fin, muchas. En fin, dicho esto, yo como más gente venga mejor, ¿eh? No es que me sobren los visitantes, ¿no? No es como el Centre Canadien d'Architecture de la, ¿cómo se llamaba? La mujer aquella que le llamaban Mao, ¿cómo se llamaba? Que parecía que le molestaba que tuviera visitantes, ¿no? Y lo parecía cerrado a cal y canto. No, como más visitantes mejor, pero. A mí no me parece un criterio de evaluación, entre otras cosas porque es un criterio muy tramposo. Para poner un ejemplo, yo tengo el festival cada año, el festival de música electrónica Sonar en el CCB. El festival de día ocurre en el CCB. Estos son 16.000 visitantes cada tarde. Si un día el Sonar se marcha, y sería razonable que se marchara, porque ya no, ¿qué hace en un centro cultural público un festival que ya tiene una dimensión enorme? Perdería de golpe 72.000 visitantes. ¿Y qué? Digo 72.000, 48.000 visitantes. ¿Y qué? Sería una decisión, o sea, para no perder visitantes tengo que aguantar el Sonar el resto de mi vida. Quiero decir, no, claro.
No, 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 pero es que se puede. O sea, muchos directores aplicarían este criterio, ¿no? Bueno, aparte de que es evidente que en una institución de las dimensiones del CCB la variación de visitantes depende ya solo de las exposiciones. Claro, las salas de conferencias no las puedes hacer más grandes, los auditorios no los puedes hacer más grandes. Nosotros tenemos 4 o 5 actividades cada día, la mayoría están llenas. Bueno, de un año a otro te vendrán todo sumado, 1000 más, 2000 más, no sé, lo que cambia es las exposiciones, que un año tienes una de muy popular y otra no tanto. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en tu reflexión sobre me parece más está muy bien utilizar el término sabiduría, aunque no esté de moda, digamos, ¿no? La única cosa es que el riesgo de los sabios, para decirlo así, es que se sientan, me dirás, es que entonces no son muy sabios, ¿no? Que se sientan, y tienes razón seguro, que se sientan, digamos, que les guste que se note la distancia, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, oye, no me hagáis cosas crípticas, no me hagáis cosas de lenguaje cerrado, porque las cosas más complicadas se pueden decir bien dichas y entenderse, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, la apología de Sócrates de Platón la entiende cualquier persona que sepa leer y escribir y muy poquito más. Bueno, pues eso, seamos capaces de este tipo de transmisión, ¿no? Y sobre la cuestión de la legitimidad social, ¿no? Claro, nosotros estamos en un barrio muy interesante, para mí es el barrio más interesante de Barcelona en este momento, que es el Raval. El Raval, bajando las Ramblas, dividen la Barcelona antigua en dos partes. La parte, digamos, del poder político y eclesiástico, el barrio gótico, la catedral, la plaza Sant Jaume, el gobierno de la Generalitat, el ayuntamiento, y la parte canalla. El barrio chino, el famoso barrio chino de Jean Genet y de André Pierre de Mandiarga y toda la literatura correspondiente, que es una parte que siempre ha sido pobre y siempre ha sido de entrada de gente de fuera, ¿no? El Raval, cuando nosotros inauguramos en el 94, tenía un 2% de inmigración extranjera. En este momento tiene un 55%. Es un barrio que tiene todos los elementos. Yo cuando paseo colegas por allí del mundo de la sociología y tal, dice, pero ¿cómo aguanta eso? Pues mira, aguanta. Sí. En fin, hay muchas razones. Se había hecho una reforma bien hecha sin pensar, que esto es muy interesante. En los principios de los 80, el primer ayuntamiento democrático pone en marcha un plan de reforma del Raval, del que forma parte el CSB y el MACBA, y no hay ni una sola línea que contemple la hipótesis de que habrá una oleada de inmigración. Porque efectivamente, en los años 80 a nadie se le hubiese ocurrido en Cataluña que hubiese una oleada de inmigración extranjera. Y es a partir del 94-95, que en 15 años el 55% de la población del barrio es extranjera. Muy diversificada, que yo creo que es la clave, de que no hay grupos que permitan confrontación grupo a grupo, digamos, autóctonos, no, foráneos, hay de todo, hay mucha diversidad. Y esto hace que los conflictos se distribuyan, como así. Bueno, entonces, claro, estar en este barrio tiene, digamos, nosotros somos conscientes de que podemos hacer poco, pero es nuestro barrio y tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es verdad que los problemas que tienen los habitantes de barrio no los vamos a resolver nosotros, pero hemos ido encontrando formas de colaboración bastante efectivas, algunas muy organizadas y otras muy espontáneas. Por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que todas las tardes se vienen al patio del CSB, porque hay un muro cortina de vidrio, a ensayar hip hop, y se pasan la tarde ensayando hip hop allí sin que nadie les haya convocado nunca, pero después hay relaciones con las asociaciones de los distintos colectivos, hay mucha relación con el sistema educativo, trabajamos muy, y hemos creado y pusimos en marcha una institución a la que se han ido incorporando todas las instituciones públicas y privadas que operan en el Raval, que es una especie de lobby en favor del Raval ante las instituciones públicas y tal. Bueno, se trata de intentar hacer lo que se puede, sabiendo muy bien que tú no tienes la clave de redención de este espacio, digamos, ¿no?
Gracias. Por ahí al final. Sí, hola de nuevo. Quisiera aprovechar la presencia de Ramón y sacarle partido. Y aprovechar de su experiencia reciente que nos hiciese una crónica de lo que supone recibir un edificio sin una finalidad, sin la finalidad para la que está contemplado. Y a ver, vicisitudes, lo que has sufrido, experimentado, padecido, para llenar de contenidos concretos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Coruña. Bueno, esto está completamente fuera de guión. Yo no soy ningún ponente en esta sesión, pero no quiero parecer mal educado no respondiendo a una pregunta. El reto, ¿no?, de cambiar de finalidad un edificio ha sido una tarea apasionante que te convence de muchas cosas, ¿no? Que la dualidad forma-función, como antes, como dijeron los dos, como dijo Josep, hablando de que el arquitecto solo adquiere, bueno, no lo dijo así, pero yo lo quise entender así, solo adquiere sentido cuando consigue el diálogo con el cliente, y también en otro sentido, lo decía antes Cheryl, resulta que tú recibes un edificio que posiblemente no fue construido exactamente para aquello que estás tú pensando, pero tú entras en comunión o en simbiosis con el edificio y le da sentido a las cosas. A mí me gusta poner como ejemplo del diálogo forma-función el del bolígrafo. El bolígrafo que es hecho para escribir, pero que la creatividad del chaval lo convierte en cerbatana o instrumento para rascarse la oreja. Esta polivalencia de los objetos se puede aplicar en muchos casos, y como no podía ser de otra manera, a los edificios, y todos hemos visto, pues eso, como edificios que fueron construidos para fábricas, pues se han convertido en museos, o edificios que fueron creados para capillas, se han convertido en restaurantes. Entonces, si esos ejemplos son válidos, el adaptar un museo de arte contemporáneo para que sea museo de ciencia y tecnología, pues es un trabajo sin importancia. Curiosamente, ahí me apetece comentar dos cosas. Una, que los mayores problemas los he tenido cuando tratas de incorporar piezas que necesitan un tratamiento lumínico de precaución. Es decir, los que nunca hubieran soportado las obras de arte contemporáneo. O sea, que si tienes un excesivo número de luxes, o que si tienes una radiación ultravioleta de demasiados nanovatios por metro cuadrado, que así es como la medimos. Curiosamente, donde hay más problemas es aquello que tenía que haber estado, pues quizá mejor preparado. Pero luego hay otra cosa, y es que los discursos de la cultura son más unívocos de lo que parece. Es decir, el arte contemporáneo no es diferente de la tecnología y la tecnología no es diferente del arte contemporáneo. Lo único que cambian son las gafas humanas. Y estamos acostumbrados, y el siglo XIX nos acostumbró a ello, y todos nacimos en esa escuela, a que tenemos que llevar dos gafas en el bolsillo. No, mira, ahora te vas a poner las gafas del artista y vas a ver las cosas con ojos de artista. Ahora te vas a poner las gafas del tecnólogo y vas a ver las cosas de la tecnología. Cuando estoy montando en una sala el primer acelerador de partículas que se montó en España, o una locomóvil del siglo XIX, o el primer ordenador IBM y tal, tal, y abres las entrañas para enseñarlas, te preguntas si aquellos son instalaciones
o son obras de la tecnología. O sea que mérito ninguno. O sea, hablé demasiado y yo venía aquí a moderar. Sí, por favor. My question would... Mi pregunta es precisamente acerca de estas gafas. Yo me pregunto desde el principio de esta reunión qué tipo de gafas o cristales tendrían que querer utilizar las instituciones culturales del siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, estamos discutiendo el siglo XXI con la terminología del siglo XX, con la física cuántica, y que la ciencia ya no nos ofrece ningún tipo de certidumbres, sino una serie de posibilidades. Me gustaría saber cuál debería ser la responsabilidad futura de las instituciones de arte, hasta dónde podemos alcanzar un compromiso entre la legitimación de la institución y las expectativas de futuro al nivel artístico de la institución. ¿Hay algún plan? ¿O las instituciones grandes están tan ya establecidas que no quieren asumir el riesgo de emprender la búsqueda del futuro? El futuro se va. Vamos a ver, yo he intentado explicar que, digamos, la preocupación o la obsesión del CCB es precisamente situarse en esta dirección. Es decir, he insistido en la idea de que pensar el futuro era una de las preocupaciones principales, y he insistido en la idea de ser capaces, paulatinamente y sin papanatismos, insisto, de ir asumiendo toda la dinámica de las nuevas tecnologías. No porque ahora crea que toca nuevas tecnologías, sino porque los problemas que se nos van presentando van exigiendo que se utilicen unos recursos que antes no teníamos y que por eso no los podíamos utilizar, y que ahora los tenemos y nos ayudan tanto en la actividad creativa como en la actividad de incorporar mucha más gente al proceso. Y uno de los ejemplos que he puesto es, antes el público, hace 15 años, el público del CCB era el público que venía al CCB. Ahora el público del CCB, el CCB ya es más importante en la red que en el CCB, que físicamente. Es decir, hay mucho más usuario del CCB, y cuando digo usuario no digo solo el que consulta alguna vez de vez en cuando, sino el que está implicado en proyectos del CCB a través de comunidades en las redes sociales, a través de diferentes procedimientos, ¿no? Y hay más usuarios del CCB en la red que materialmente, físicamente, ¿no? Aparte de esto, es verdad, en vez parecía que la ciencia nos tenía que dar certezas, y lo que ha hecho es aumentarnos las incertidumbres, pero yo creo que la incertidumbre es un estado natural de la cultura, y creo que en este sentido la cultura probablemente está más bien dispuesta que otras ramas de la experiencia humana para asumir y vivir la incertidumbre, ¿no? Y creo que esta es una de las tareas que ya no a título institucional, sino incluso a título personal, todas las personas que se dedican al campo del pensamiento, de la creación, en todos los niveles, saben que en este momento la experiencia de la incertidumbre es para decirlo así, la experiencia dominante, ¿no? I agree. Estoy de acuerdo. Por una parte, una institución más pequeña que la nuestra, como el CCBB de Barcelona, pues podrán tener más agilidad, por así decirlo, para ponerse las distintas gafas o ópticas y reaccionar, mucho más capacidad que nosotros como gran, por la envergadura de nuestra institución. Pero tenemos obligaciones. Son 135 millones de piezas que conservamos, muchas de las cuales son de historia natural. Pero también tenemos decenas de miles de obras de arte y objetos históricos. Tenemos la obligación de retornar al objeto auténtico. La autenticidad precisamente es el encuentro con la cosa verdadera.
Y es precisamente la esencia de lo que hemos ofrecido siempre en el Smithsonian y de lo que seguiremos ofreciendo. Y somos responsables de cuidar de esta colección. Así que probablemente a veces se nos pone delante como un obstáculo y nos resta agilidad. Pero es una responsabilidad que tenemos. Y tenemos que también aplicar las nuevas maneras de ver esta tarea, que es una tarea continua. Y tenemos que interpretar una y otra vez la realidad permanente que estamos conservando y cuidando. Sí, ahí, por favor. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al señor Ramoneda que cómo ve usted desde su posición y desde Barcelona el panorama cultural gallego actual y más concretamente el panorama artístico actual contemporáneo. Y bueno, y si además nos pudiera dar algún consejo a la gente que estamos trabajando un poco en este ámbito, sobre todo en el ámbito de las galerías de arte, del comisariado de exposiciones, para, bueno, cómo podremos salir un poco de aquí, o por lo menos, no, más que salir, hacernos un poco más visibles fuera de nuestras fronteras gallegas y en España o a nivel internacional. Gracias. Me declaro incompetente para hacer un análisis sobre algo que conozco muy remotamente, ¿no? Y consejos, como decía aquel, pocos, ¿no? En fin, yo he intentado explicar la experiencia del CSB, es lo único que puedo explicar. Si hay algo que os es útil, pues fantástico, y si no es útil, pues habrá sido una pérdida de tiempo, digamos. Pero no, yo creo, y en fin, a mi edad ya me puedo permitir algún consejo, que hay dos cuestiones básicas que lo mueven todo, ¿no? Que es pasión por la cultura y voluntad cosmopolita. Y con estas dos cosas, si realmente existen, todo lo demás se dará por añadidura, que decía el libro. Quiero decir, diciéndome que no, bueno, pues que no tiene suficiente conocimiento a lo mejor sobre nuestra cultura o nuestro arte actual. Creo que con eso ya nos ha respondido. Gracias. Muy bien, pues hemos llegado a tiempo a la hora, hemos llegado al momento de los agradecimientos y de verdad que le damos todos muchas gracias a los ponentes de hoy por dos magníficas lecciones y yo también lo extiendo a todos los asistentes por su entusiasta participación, su implicación y porque habéis sido un centenar de pares de ojos encendidos que desde luego son un buen augurio para que la cultura siga viva, pujante y acelerada.